¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a el canal de Ingobernables. Bienvenidos a este en vivo. Hemos hecho pero una maratónica también eh, desde el lunes pasado. Desde el lunes pasado, desde Guillermo Lazo habló sobre la muerte cruzada y de disolver la asamblea. Estamos conectados el miércoles, hicimos jueves, viernes, el domingo, ayer. Que de hecho yo pensé que hoy era martes porque ayer tuvimos esta información esta <coughs> exclusiva con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, que de hecho hoy ha estado, ha estado en todos los medios de comunicación, también han citado esta entrevista con el alcalde, eh, que precisamente informó que, que lo habían dejado solo luego del atentado. Pero hemos estado junto a ustedes y yo realmente feliz, feliz, feliz de estar junto a ustedes, de tener el cariño que nos han dado durante estos días. Ojo, hacer esto es... Eh, es maratónico, pero es muy lindo. Y se recuerden que nosotros les hemos dicho que si quieren hacer esto todos los días, que estemos todos los días aquí en Ingobernables, pues aquí estamos, aquí estamos haciéndolo poco a poco para ver eh, si ya se genera este medio de comunicación diario y se generan estos, estos contenidos diarios con invitados. Creo que es un buen momento también, se vienen las elecciones anticipadas y ya están los candidatos, ya están los candidatos hablando comentando eh, que se van a postular, algunos ya están declinando también eh, las candidaturas, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, gracias por conectarse, eh, dice Monsi Villalta, estoy con Canguila en mano, lista para escuchar al economista Arauz. Pues como les decía, ayer, luego de hacer la entrevista con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, eh, Andrés Arauz estuvo, estuvo aquí en Ingobernables y grabamos. Pre-grabamos esta entrevista porque hoy ya tenía que viajar, tenía que tomar un vuelo. Entonces tuvimos que grabar la entrevista, por supuesto, para presentarlo porque quería conversar con nosotros. Y pues les hice algunas preguntas, unas que ustedes también quieren, quieren saber, me imagino, si es candidato o no. Igual Andrés Arauz ha dado otras entrevistas y ya más o menos... Ustedes tienen idea de, de por dónde va la cosa. Hoy también veía en Twitter un retweet de Rafael Correa a esta entrevista, así que no sé, usted sacará sus conclusiones. Vamos a ver qué pasa. Pero todavía no se pueden anunciar las candidaturas, están en conversación, pero lo vi muy animado. Eso es lo que yo le puedo adelantar. Entonces, hoy vamos a presentar esta entrevista, así que espérenme un poquito nada más para yo leer los comentarios y tengo antes de la entrevista un análisis con el Quique Vivanco, el mejor de los Vivancos va a estar con nosotros, que además es parte de Ingobernables, es uno de los ingobernables y quiero analizar así de amigo, a amigo, eh, todo lo que está sucediendo porque ya tenemos candidatos, ya tenemos candidatos que se han anunciado, incluso, incluso, para sorpresa de muchos, ya hasta están haciendo audiovisuales. Están haciendo contenido audiovisual muy parecido al de la Revolución Ciudadana, tal vez para engañar un poquito, pero no voy a decir quiénes, porque si no le estoy dando publicidad gratis y la verdad es que no. Pero ya tenemos precandidaturas confirmadas hasta el momento. Fernando Villavicencio, que construye, María Paula Romo lo apoya a Fernando Villavicencio. Solo les digo que recuerden, recuerden quiénes son, dónde estuvieron y qué hicieron. Otros son en Holzner, por Avanza Suma, Yacu Pérez. Democracia sí, Salvador Kishpe es el que se anunciaba también por parte de Pasha Kutik y Jan Topic, de, de, en el PCC, ¿no? Y espera el PCC que también se sumen eh, otros de derecha. Eh, Pedro freile también apoyó eh, la precandidatura de, de, de John Topic. Así que esos son los precandidatos, las precandidaturas que tenemos. Y usted vaya viendo de la Revolución Ciudadana, todavía no se ha firmado nada. Pero suenan los nombres de mujeres y hombres, están sonando y ustedes tienen que hacerle caso a esto, a esto. Hoy salió una entrevista a Fernando Villavicencio anunciando que él no tiene absolutamente nada que ver con Lazo, que nunca ha tenido nada que ver con, con Guillermo Lazo, de alguna forma para ganarse, eh, eh, digamos, el respeto de las personas que están detestando en este momento al gobierno, pero uno sabe, uno sabe... ¿Dónde es que estuvieron? Y pues, como les comentaba, Salvador Kishbe es la primera opción de Pasha Kutik para las presidenciales eh, y construye de María Paula Romo, apoyará la candidatura de Fernando Villavicencio. Todo eso y hay muchísimas sorpresas y se vienen más sorpresas, se vienen más sorpresas. Porque esto se va a poner bien candente. Recuerden que ahora el mar está lleno de peces y la gente tiene que ir a pescar. Y ahora es la oportunidad de muchísimos, que en el 2005 jamás iban a llegar a absolutamente nada. Y ahora es la oportunidad, ¿y saben qué? Porque el terreno está preparado, ¿me entienden? El terreno está preparado para sembrar. Porque como el gobierno de Guillermo Lazo no ha sido nada más que nefasto e indolente, ahora tienen que venir los salvadores, los supuestos salvadores, los supuestos héroes conmigo van a lograr, pero yo les digo al electorado y a todas las personas que nos están siguiendo, que además de agradecerles por estar conectados, ya más de mil conectados, decirles que siempre tienen que pensar, siempre tienen que pensar de dónde viene esta gente, qué ha hecho. En serio, es como cuando tú pides un, un trabajo y tú pones en tu currículum tus mejores virtudes. Ustedes tienen que pensar quiénes son estas personas, dónde gobernaron, con quién gobernaron, por qué lo hicieron para después ir a elegir, así que adelante esto es democracia. Dice eh, Jenny Quinaloa Rambo habla de Topic es un máster en seguridad resolvió rápido lo que necesita el país en materia de seguridad sería un buen ministro qué resolvió rápido lo que necesita el país en materia de seguridad porque hasta ahora creo que nada está resuelto no a eh, uno dice vamos por la revolución ciudadana o por Topic eh, Andrés ganamos una vez, lo haremos otra vez. Dice yo va, y, Torres también está con nosotros. Omar Novoa, pero todos se unieron contra el correísmo, por supuesto, por supuesto que se van a unir contra el corre, correísmo porque saben que al momento es la fuerza, es la fuerza más, más amplia, ¿no? Saludos a Londra de Machala, nos dicen eh, Juan Aria dice así es Alondra, Londra, políticos oportunistas. Alejandro Lastra veo mil conectados, pero no veo sus likes. ¿Qué esperan, Alejandro? Muchísimas gracias por eso. Tienen que poner likes tienen que poner likes. Si hay más de mil conectados, todo el mundo, 1.396 conectados y subiendo, todo el mundo a poner like ahora, porque eso es importantísimo para nosotros en YouTube. Así que Alejandro, muchísimas gracias por estar ahí, por estar, es, es parte ya también del equipo de Ingobernables que está diciéndole a todo el mundo que tiene que poner su like. El otro día en un en vivo, también al final veía que se peleaban y decía, ¿cómo es posible que haya más de 2.000 conectados y pocos likes? Tienen que poner likes. Así mismo, está subiendo los likes, en este momento estoy viendo ¿Cómo suben los likes? 204, 209 y así en adelante. Así que 252, muy bien. <laughs> Muchísimas gracias a todos, de verdad. A mí me encanta estar aquí, sobre todo. Y, y, y lo raro de esto es que, claro, yo no los veo a ustedes, pero yo me los imagino a ustedes comentando desde sus casas, de sus celulares, conectados y, y comentando, porque eso es parte de la comunicación, y sobre todo la digital. En los medios tradicionales, en el televisor, es muy difícil tener esa interacción con los periodistas, casi nunca la hay. Pero el hecho de que podamos conversar, de que yo los lea, de que ustedes estén activos, que se peleen ahí mismo en el chat, de que se defiendan, de que se aplaudan, eso es maravilloso. Pero también pueden aportar. Si usted quiere también poner like, pero aportar, puede hacerlo en el super chat y también en nuestras eh, membresías. La de primera cita, 5,99 al mes y la de ingobernables, 9,99 al mes. Solo les digo que va a haber muchísimas sorpresas en Ingobernables. Estamos preparando muchísimos programas con otras personas también para que usted pueda tener variedad de contenido. Es momento y es necesario que esto suceda. 1650 conectados. Saludos a Londra desde Maryland. Me encanta tu trabajo. Muchísimas gracias, Lore. Andrés. Dice, eh, ¿por qué la Revolución Ciudadana no es autocrítica con sus errores primero para pedir los votos? Me parece correcta, correctísima eh, eh, ese argumento. Creo que hubo un momento donde se lo pregunté a Andrés Arauz de los errores. Vamos a ver qué me dice. Saludos a Londra. Eh, dice por aquí, eh, eh, entrevista, me gustó mi querida Londra la entrevista con Fernando del Rincón. Tienen que verla, tienen que verla. Ayer la estrenamos y también ha sido todo un éxito. Eh, y, y tienen que seguir viendo el contenido Isa Torres, saludos a Alondra desde Cuenca Cuenquita Bella, es un gusto ver tus entrevistas, eres excelente periodista muchísimas gracias a Isa, gracias por eso y eso es lo que me motiva también para seguir haciendo este contenido, Natalie Landeta saludos de Babaoyo que está, que está cerquita, está cerquita Babaoyo lindísimo que es, Alondra Copina de Paola cabezas para vicepresidenta pues mi opinión es que tienen que ir las personas capaces para dirigir y pues si sí, la Revolución Ciudadana considera que Paola Cabezas es... Un buen referente. Adelante, señores. Tiene que haber muchísima participación de las mujeres y es muy importante. A mi queridísima Macarena, que siempre está en todos los en vivos y apoyando, creo que se va a ganar la medalla porque siempre, siempre aporta, siempre aporta. Miren lo que ha hecho Macarena ahora y síganle el paso. Andrés Arauz, un tipo inteligente, me parece una buena opción para la solución de los problemas del país. Sin embargo, considero que la política ecuatoriana no está preparada para un Arauz, dice Brian Entreago, porque será. Y pues muchísimos comentarios, y yo creo, Isa, confírmame si ya está el Kike conectado. ¿Sí? Conectado el Kike. Listo. Entonces vamos a poner al Kike y vamos a hablar ahora mismo con nuestro ingobernable. Ahí, eh, si me mueves un poquito el televisor para poder verlo al Kike, esa belleza de rostro. Kike, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Londa, ¿cómo estás? Muy bien. Dice tú, que si estás en el baño. No, es la cocina realmente. Qué bueno que te conectes con nosotros, Quique, y para, para conversar un poco de todo lo que está pasando, sé que también eres bastante y muy activo como comunicador, sobre todo en tus programas y, y también en las redes sociales, sobre todo que es donde también se están generando todas las opiniones y todo lo que está sucediendo. Quique. Cuéntame cómo estás viendo esto de las elecciones anticipadas, eh, qué es lo que te espera, será sorpresa para ti lo de disolver la asamblea y cómo te estás preparando otra vez para para ver todas estas candidaturas, estas campañas e ir a votar en agosto. Cuéntame. Yo me reactivé políticamente a partir de eh, el año y medio inicial del gobierno de lazo Yo había dejado de hacer un poco de comunicación política, un poco. Eh, a partir de la posesión de Lazo. En mayo del 21 dije, hasta aquí llegó esta vaina, démosle el beneficio de la duda, eh, ya mucho no se puede hacer, ya está en el poder, pero después de la vacunación y sobre todo en el 2022, cuando las cifras de violencia empezaron a desbordarse, creo que como la mayoría de ecuatorianos, este, le quité la... Le quité el ok, le había puesto me gusta, un me gusta, por supuesto, completamente condicionado, pero creo que legítimo en, en los juegos democráticos a veces tenemos que tener paciencia. Y, y se lo había dado, pero se lo quité. Se lo quité, le quité el ok y, y creo que el país le quitó también. Y finalmente he vuelto. Ahora estoy haciendo TikToks, ahora tengo otro programa de política. Claro, Así que estoy de buen... claro cl quiero, creo que nosotros también eh, estuvimos un poco eh, esperando qué es lo que iba a suceder, pero ahora ya sabemos, ya sabemos y ya creo que desde, el, desde los primeros meses ya sabíamos por dónde venía eh, Lazo y ahora ya no es ninguna sorpresa todo lo que está pasando. ¿Cómo consideras eh, este llamado de disolver la Asamblea estos seis meses? que le espera a Guillermo Lazo para seguir gobernando y, por supuesto, ya los, las precandidaturas. Quique, ¿cómo la ves? Estos meses van a ser preocupantes para, para los ecuatorianos en general, creo, más, más que para, para Lazo. Más que, más que preocuparme él, creo que me preocupa el país un poco. Eh, esta transición podría tornarse peligrosa, podría ser... Eh... Hay un eco, soy yo el problema. No, no, estás súper bien, estás muy bien. Sí, se te escucha muy bien. Ya, yeah, perfecto, es que estoy con, con recibiendo un feedback de, de, de mí mismo. Yeah. Te decía que eh, tengo miedo, tengo miedo que en estos meses el, el gobierno de Lazo y, y esa facción, esa tendencia que nos ha gobernado que he gobernado estos años pues deje haciendo de las suyas ojalá ojalá estos meses los tomen como lo que son ya sus últimos meses ojalá no se tomen decisiones apresuradas y, y yo no me esperaba la muerte cruzada te digo sinceramente pensé que no se atrevería pensé que pensé que iba a ser lo mismo de siempre no la amenaza de siempre que siempre fue, la muerte cruzada siempre fue una amenaza. Y yo no la vi venir tanto, la verdad, no la vi venir tanto. Sobre todo ya ha empezado el, el, el cargo y descargo y, y las, y las eh, interpelaciones y, y los intercambios de opiniones ya en el juicio político como tal. Yo dije tal vez antes o tal vez después, claro. entre la votación y las, y las intervenciones, o previo a las intervenciones. Jamás me imaginé post-intervenciones previo a la votación. O sea, fue un momento como que creo que a, a gran parte de nosotros nos agarró sí. eh, desprevenidos, ¿no? Yo, yo a mí me pareció una, una decisión este, que él hace creer, porque sí, él, él está haciendo política, el presidente está haciendo política siempre a partir de lo que él cree y, y aunque no sea muy apegado a la realidad entonces en esta en esta subrealidad en este metaverso suyo él, él nos sale a decir que fue una, una excelente jugada no una claro. jugada maestra claro disolver la asamblea claro no en este metaverso me dio risa eso y que solo te voy a pedir si te puedes poner un poquito más a tu izquierda para cuando se se divida la pantalla no, no te escondas mucho, ahí, exacto, ahí, ahí quédate, exacto, ahí estás perfecto. Y que en este metaverso, eh, evidentemente Guillermo Lazo piensa y además sus asesores y asumo que su círculo piensa que todo ha pasado maravillosamente bien en el país y que las asambleas son los culpables. Por ejemplo, hoy, hoy, estaba viendo un fragmento porque no, no pude, no pude aguantar más ver ese programa, pero un, un programa de un medio tradicional en donde invitan a, a, a en fin, no, ni, ni siquiera lo voy a mencionar, pero en donde hablan de que precisamente la Asamblea fue, y <laughs> ya sabes de quién hablo, y la Asamblea fue eh, la culpable prácticamente de todas las desgracias. Y, y estamos viendo un presidente que también culpó todos estos dos años a, a Rafael Correa de todas las desgracias, y que ahora culpa a la Asamblea, y que culpa al narcotráfico, y que culpa a los delincuentes, pero, pero nunca ha podido hacer nada. Y en este metaverso él sale. Y de alguna forma dicen CNN, si no me equivoco con el Washington Post, que fue un acto de generosidad el hecho de llamar a disolver la asamblea. Es, es, es un poco como que en otro mundo, o sea, es un poco de cinismo también, ¿no? Sí, porque las causales que, que los abogados constitucionalistas, este, eh, unos te dicen que, 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 que estaba bien, que el proceso, que el decreto de la corte, etcétera, otros te dicen no. La corte eh, se limitó, inclusive. Otros te dicen no, eh, no había causal, nunca hubo, no debió haber, juicios sin pruebas, etc. La verdadera causal, yo creo, es la falta de seguridad. Uh -huh. y, 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 no solo, y no solo es la falta de seguridad y de las cifras que habíamos comentado están totalmente disparadas, sino que pasa más bien por. Que el Estado no está controlando ciertos territorios del Ecuador. Hay, hay zonas de Esmeraldas, de Guayas, de Manabí, de, de, de Santo Domingo, Los Ríos, que están sin el control estatal. O sea, el Estado claro. ya no tiene el control, igual que las cárceles. Esos, esos territorios y esa situación, esa condición de, de, de descontrol estatal. Yo creo que son la causal principal de la caída prematura de Guillermo Lasso El resto todo son tecnicismos, eh, pugnas políticas, abogados constitucionalistas A contra abogados constitucionalistas B. Para mí la causal principal es esa. Perdió el control del país en, en un sentido eh, geolocalizado y... Y de ahí en adelante no podemos seguir sosteniendo a un, a un gobierno que no sirve para Exacto. una de las cosas. Porque cuando al ecuatoriano le preguntas cuál es tu, tu preocupación principal, ¿no? La encuesta creo que era de perfiles de opinión. Número uno, la inseguridad. Número dos, Guillermo Lazo. Claro. Guillermo Lazo es el encargado de proveernos seguridad. Entonces, si te deshaces de Guillermo Lazo, automáticamente tienes una nueva oportunidad. Para barajar y, y, y tratar de hacerlo mejor. Porque este gobierno, yo creo que. Y la inseguridad es tan importante, yo creo que no sabíamos lo importante que era hasta que la perdimos a la seguridad. Así es, Kike. Yo creo que todavía estábamos viviendo en un país que, si bien es cierto, habían hechos delictivos que también eh, nos estaban preocupando, pero no sabíamos cuán importante era nuestra seguridad hasta que la perdimos. Y me quedo con eso. Kike. Solo recordarle a las personas que apenas terminemos tu entrevista, viene la entrevista con Andrés Arau que le hicimos ayer, así que conéctense, quédense ahí. Y solo quiero agradecerle antes de que se me pierdan acá, eh, están donando, están donando las personas, gracias a Natalie Landeta, dice Arauz Pavón para Presi y el vice podría ser un cuadro de Izquierda Unida. Alondrita, mi esposo es fan tuyo, también envíale un saludo, porfa, a Gustavo Rivera. Un saludo a Gustavo Rivera, gracias por eso. También tenemos a otras personas que están donando, muchísimas gracias. Eh, a ver, por aquí arriba, Mario Moya, mil, mil gracias, yo sé que su dinerito es importante y, y que ustedes nos lo donen es, es muy lindo para nosotros. John Zurita está suscrito y es miembro, es parte de nuestras membresías. Decía, eh, necesitamos humanismo en Ecuador, no precarismo, dice. Y Oscar Granizo también, le tienen pánico al machi. Eh, hagan lo que hagan, no podrán impedir que la RC recupere el país. Con Arauzo Granja, dice, llegaremos al poder. Eh, Quique, y ahora hablando de las nuevas propuestas Hay algunos precandidatos que están sonando por ahí Y hay uno que incluso nuestros seguidores que están conectados ahora mismo están mencionando Y que también ha sido tendencia en Twitter y ya la gente está asustada Y ya los, los otros precandidatos están como que bueno Y ahora qué vamos a hacer que es el G.I. Joe o el Rambo Digamos de, del Ecuador que sería Jan Topic, ¿no? Empecemos por ahí, ¿cómo ves? Y sobre todo hoy, hoy yo hablaba con Tupac y decía con Tupac de Topic y, y, y le preguntaba, bueno, en Guayaquil puedes que tenga fuerza porque además el Partido Social Cristiano lo acogió rapidísimo, dijo, este se parece a nosotros, vamos ya. Pero, pero, ¿qué pasa en la sierra, Quique? ¿Cómo tú crees que se valora este, este personaje que dice que sale con el fusil y la guerra y todo lo demás? Acá no somos tan, tan fusileros, creo, somos un <laughs> poquito más más recatados. Creo que lo de Topic es, 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 es un fenómeno, ¿no? Porque irrumpe en la política como posible secretario de seguridad de Lazo, pero enseguida de que se lo descarta se vienen estas elecciones anticipadas y es el primer precandidato que está en boca de todos, ¿no? Técnicamente el primero fue Fernando Villavicencio, pero creo que Topic eh, realmente fue eh, tema de conversación por muchas razones pero yo diría que la principal o una de las principales debe ser el hecho que dijo en una entrevista si él adaptaría con a no adoptaría adaptaría el plan de bukele en ecuador y él dijo pero no lo pensó ni la mitad de un segundo dijo sí claro. entonces entonces eso yo creo que nos nos eh, Sí, nos lleva un poco a pensar en, en esa posibilidad de votar por él. Creo que sí nos seduce la idea de tener a un tipo como él, con el perfil de él. Pero yo no sé si es peligroso el Ecuador ahorita o más peligroso va a ser con Topic en la presidencia. Porque al mismo tiempo, estamos hablando de un soldado, de un tipo que, que peleó guerras y, sinceramente. Eh, también le escuché hablar sobre ya el plan como tal, ¿no? Él, él supuestamente ya tiene un plan. Yo creo que en materia de seguridad sería un gran ministro de defensa o, o no sé, de, del interior tal vez, uh -huh. alguna cosa, ¿no? Yo creo que no es mala idea, pero presidente me parece un poco arrebatado. Entonces aquí te cuento mi teoría de la, de la conspiración para... Hacer un poco el ridículo que a mí me encanta. Yo creo que es un pequeño caballito de Troya que metieron. Mm. Para que la derecha se, se. Primero se disperse y segundo se aterre. Y, y las dos cosas están pasando. Porque están dispersos y aterrados. Claro. Entonces podría ser un buen plan meter a Topic como una especie de caballito de Troya después. El día de mañana, no saben que mi esposa no me ha dado el mismo permiso, ya, ya hablamos bien, o, o no sé, le apareció una eh, offshore, o cualquier cosa, pero podría, podría caérselo de topic y quedar en, en nada, pero ya dejó moviendo el tablero y de manera abrupta, ¿no? Entonces, eso, 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 es, eso es meramente conspirativo, ¿no? Uh -huh. Me gusta, pero me gusta, me gusta esa conspiración, porque hay que pensar en todo, porque este país está lleno de sorpresas aquí <laughs> y tienes razón, porque ojo, ya hemos entrevistado a algunas personas que afirman que la derecha está patuleca. Y que ahora, imagínense, ¿quién confía de nuevo? Aunque yo sí creo que hay muchas personas en el país que están confiando en esa derecha. Que si mañana le pones a Guillermo Lazo, vuelve, vuelve, eh, vuelven a votar por Guillermo Lazo. Porque no, no podemos romantizar ahora el electorado. Sí pasa, sí sucede. Porque hay personas que también viven en su burbuja y que no entienden lo que está pasando más eh, afuera de ella. Entonces. Eh, pero sí puede ser esa, esa conspiración, esa teoría conspirativa. <laughs> y sobre todo, eh, tú mencionabas que Jan Topi podría ser un, un ministro muy bueno y voy a adelantar un pedacito de la entrevista de, de Andrés Arauz. Y él justo decía algo así, Quique. Él decía, Jan Topi puede funcionar muchísimo, por ejemplo, para dirigir un EQ911, pero no sé cómo para presidente. Se lo adelanto porque ya mismo ya eh, les voy a, a lanzar esta entrevista. Y Quique, eh, por la RC eh, tenemos perfiles, Rabascal, Andrés Arauz, están hablando de Viviana Veloz, eh, La González, están hablando de pa Paola Pavón, o sea, hay muchos cuadros realmente eh, para la RC. Y, ¿Y tú qué piensas? Porque en estos días ya se tiene que decidir quién viene. Y por ejemplo, ahora que vamos a presentar a Andrés Arauz, ¿tú crees que Andrés Arauz, luego de eh, la, sí. la candidatura y la contienda del 2021, Pueda lograr mayores votos o, o ciertas conciliaciones, digamos, en el electorado y ganar estas? Ahora, por la premura, me parece que no tienen otra opción. A mí me parece que sería muy arriesgado, después de apenas un año y medio, año y medio, un poco más, de haber perdido supuestamente esa elección. Cambiar de candidato. La, la revolución ciudadana tiene la primera opción. Todos, todos los comentaristas y opinólogos de redes sociales, de medios, saben perfectamente que las jugadas que haga la revolución ciudadana en este periodo corto van a ser claves. Claro. Porque si ellos, si ellos llegan a equivocarse, pierden la elección. Entonces, ellos saben que no tienen mucho margen de error. Sí tienen margen de maniobra. Porque obviamente son, como repito, el, el plan A. Yo tengo una manera de medir eh, a, a, la, a, la, a la población ecuatoriana en general, pero eh, me refiero eh, a, la, a la gente que vota de a pie, ¿no? A los, que, a los que están ahí en la lucha todos los días en, en la calle, en, en el trabajo, y, y es por una, una persona muy cercana a mi casa. Ella tiene contacto con muchas vecinas y siempre las vecinas le dicen cosas. Sabes que en el 2021 le dijeron cosas como, no es Correa, yo no voy a votar por el economista Raus. O sea, lo siento mucho, pero no es Correa. Hoy ese mismo focus group, bastante poco científico de mi parte, <laughs> está diciendo cosas como ponga a quien ponga. Yo voy a votar por Correa, así ponga a. No sé, un, una muñeca inflable, no sé, un, un payaso de gasolinera, no sé, claro. lo que sea. Claro. Entonces, entonces hay, que, hay que aprovechar el momento de Arauz por el tema eh, recordación, hay que aprovechar el momento de Arauz porque ya tuvo la experiencia necesaria, creo, en esas dos campañas de primera y segunda vuelta. Y. De ahí yo, yo me declaro abiertamente y esta elección lo voy a hacer oficial en tu programa y de manera completamente exclusiva para eh, Ingobernables con Alondra, Santiago, mi cubana favorita. Eh, yo soy araucista. Yeah. A morir, a morir. Yo salí a hacer TikToks en contra de Lazo en 2021, pero no hice a favor de Arauz. Esta vez... Voy a dejar las poses, se me, se me acabaron las formas. Voy a ir de frente, voy a ir de frente porque creo que tomar posición ya no puede ser algo de mojigatería. Ya. Ajá, nada tibio, nada tibio, Quique, nada tibio. Se acabó, claro. se acabó, Alondra, se acabó. Yo sí. siempre creí en el Andrés, siempre le apoyé. Siempre pensé que era una persona demasiado preparada para el cargo. Yo creo que está overqualified, dicen los gringos. Uh -huh. Y creo además que porque se, se tejen muchas versiones raras, ¿no? Dicen cosas feas como Correa nunca va a poner a alguien mejor que él. No. Para mí Arauz es mejor que Correa. Es un tipo más centrado, menos que, que confronta menos. Que quizás eh, no tendrá la voz para afuera como algunos quieren y no será ese político chillón que nos encanta, ¿no? Y que, y que se toma fotos como son en Holder o que... No, Andrés Arauz es otro perfil de persona, es otra persona completamente distinta. Y, y a mi manera de ver, ninguna de esas razones fueron los motivos por los que perdió la elección en 2021. Claro. Esa elección la perdió por otras razones completamente distintas, como la billetera ilimitada de Lazo y de la banca guayaquileña, como por ejemplo este, las campañas grises con mentiras, con exageraciones, nos vamos a convertir en Venezuela, nos van a desdolarizar. Claro. Todas, venezolanos en las calles con, con pancartas, yo me equivoqué al votar. Ese tipo de campaña sucia buscando asustar a la gente, toca las fibras más íntimas, más delicadas. Yo creo que si Arauz perdió en el 2021, no fue por Andrés Arauz. Uh -huh. Yo creo, eso es lo que yo creo, estoy convencido, porque Andrés Arauz es el más inteligente de la clase. Ya. Yeah. Entonces, entonces, ¿cómo combato al más inteligente de la clase? Diciéndole Lelo. Exacto, claro, Quique. Y aquí tuvimos a Pedro Granja también, que era alguna pregunta que te iba a lanzar, porque él no ha dicho que él va a ser eh, candidato todavía. De hecho... En nuestra entrevista acá mencionaba que si Andrés Arauz se lanza, él, él es capaz también de apoyarlo y comentó, habló muy bien eh, de, de Andrés Arauz, eh, pero es alguien que también lo están, están hablando mucho. Pero justo él comentaba esto, Quique: si tú eres el más inteligente, si tú eres el que más resalta, si tú tienes una propuesta, ¿qué es lo que tienen que hacer los detractores para tratar de minimizarte eso? Llamarte Lelo o atacarte por lo físico o atacarte por tu voz, que eso es lo que estamos viviendo también en Twitter todos los días con los troles, que es lo primero que hacen? por ejemplo una mujer hoy estaba viendo una una, una adefesio de caricatura que eso sí lo avala y, y mil disculpas pero lo avala fundamedios eso sí lo avala fundamedios y ahí una caricatura diciéndole a una de las asambleístas bueno me voy para el chongo ahora me tengo que regresar al chongo una caricatura machista, desagradable, que no tiene nada de arte, que, que, que ni le llegan los talones a los mejores caricaturistas, que también pueden hacer una crítica, incluso política. Y eso es lo que hacen, siempre tienen que atacarte de esa forma, porque no tienen otra forma de llegar a tu nivel. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Quique, y, y qué bueno que me hayas dado esta primicia, sobre todo porque tú sabes que aquí en Gobernables, nosotros miedo a decir las cosas, no lo hay. Y, y creo que es importante tener a invitados que también, también digan su postura y que sepan eh, por quién votar, por qué quieren votar. Andrés Arauz, como te comentaba, ya vamos a presentar la, la entrevista con él y, e incluso habla de los errores que se cometieron en la campaña de 2021. Y al final me dice un, un detalle buenísimo que no lo puedo adelantar, pero tiene que ver con, no sé si te acuerdas, que una parte de la campaña sucia fue traer a gente de Colombia para, para certificarlo del tema de, de que el ELN, ELN había apoyado la campaña de, de Andrés Arauz. Y, y el hashtag Andrés, no mientas otra vez, que se utilizó en el debate de forma... Ahí teníamos que habernos dado cuenta de lo que venía a Lazo, ¿no? Porque fue lo único que pudo decir bien, por lo menos. Pero acuérdate de todo eso, ¿no? Y él al final me, me comenta sobre, sobre este dato. Quique, eh, la última pregunta, nada. Eh, hay 4.418 personas conectadas en este momento, eh, hablando a sí mismo sobre, sobre Andrés Arauz, sobre eh, los que vienen, sobre los nuevos candidatos. Y, y nada, ya sé que vas a votar por andrés, estás preparado? digamos que viene campañas incluso más sucias. estás preparado como comunicador, como ciudadano, para enfrentar todo lo que se viene? a ver, es que esta campaña va a ser más corta, muchísimo más corta, cuatro veces quizás. Sí. entonces, yo creo que los, los estrategas de estos eh, medio mm, sucios para decir una palabra suave, este, no van a tener mucho tiempo para posicionar mentiras, ¿no? Uh -huh. Me parece que va a ser mucho más complicado sacar eh, fake news y, y tratar de posicionarlas porque, te repito, a Andrés no tenían nada que sacar, y le sacaron lo del Banco Central, se, se inventaron que estaba cobrando sueldo de abaca, eso, eso jamás fue verdad, entonces no, Andrés no mientas otra vez, fue un estribillo. Algo pegajoso que de hecho pegó y esa fue otra de las razones por las que él perdió, pero no perdió por él, él no perdió por ser él. Eso es lo que yo creo, esa es mi teoría que sostengo. Yo no creo que era un mal candidato, es más, creo que era el mejor candidato que hemos tenido y hoy en día si es que llega a concretarse su nueva candidatura, creo que será sin duda el mejor candidato de la papeleta. No será el más guapo. No será el más guapo como Jan Topic, no será el más fotogénico como Holzer, no será eh, el más eh, eh, trans eh, como Carlos Pérez, no será eh, el. Eh, pero es el más preparado. Eso estoy seguro, convencido, no tengo ni la menor duda. Y, y creo que la, tiene la mente más abierta, creo que es más tolerante, creo que es. Eh, además, un economista creo que se rodeará de la gente correcta y hará un mejor trabajo. Y yo veo venir un gobierno mejor que el de Correa. Vamos a ver, vamos a ver, no será tan bailarín como Villavicencio, pero te, te faltó esa. Pero <laughs> que ahora dice que no, que nunca apoyó al gobierno, imagínese. Pero bueno, eso es otra historia. Quique, te tengo que despedir porque ya la gente está desesperada pidiendo la entrevista con Andrés Arau. Me ha encantado conversar contigo. Recuerda que Ingobernables es tu casa, por favor, para seguir haciendo estos debates y ya estamos conversando para lo que se viene. Gracias por haberme invitado. Te mando un beso a ti, al Tupac. Cuídense mucho, les queremos. Eh, siempre en nuestro corazón y estamos en contacto. Gracias por invitarme. Chao. Ahí está el Quique Vivanco, el mejor, el mejor de los Vivanco. Me encantó porque así como que me gusta también hablar con, con amigos y pues nada. Les voy a presentar ahora porque hay más de 4.600 conectados y tengo que decirles que solo hay 1.200 likes y no me gusta porque hay 4.000 conectados. Así que yo voy a ver quiénes son los que ponen like también, cuántos ponen like y eh, eh, para que puedan apoyar a Ingobernables. Personas apoyando, están, están comentando muchísimo, están hablando de, de, de herbas. Eh, Armando Chacón dice, quique tu número para escribirte. Mira esto, ya, ya el quique también consiguiendo lo suyo, Enrique Díaz. ¿Dónde lo vemos aquí? que me menciona? Ahora ya le voy a. Mientras está la entrevista, le voy a preguntar para poder... para que ustedes lo escuchen también. Claro que sí. Acuérdense que él es de Ingobernables. Así que si ustedes lo quieren ver, usted me comenta. ¿Quieren ver aquí qué Ingobernables? Y ahí lanzamos una encuestita, por si acaso. Querida Londra creo que Arauz tiene el conocimiento técnico para solucionar los problemas prioritarios del país. Lastimosamente, no creo que tenga el carácter para solucionar esas prioridades. Brian, lo que dijo que no se dejen llevar por belleza, por altura, por voz. ¿Quién es el que habla más fuerte? ¿Quién no? El carácter se lo lleva adentro y carácter es sentarse en un país destruido y tratar de llevarlo adelante, cosa que los demás teniendo voz, teniendo porte, teniendo banco, dinero aquí, dinero afuera no han logrado, se lo digo ahí nomás. El Quique dio, mostró también su apoyo a Andrés Arauz y vamos allá con 4000, más de mil 4700 conectados en este momento diciéndoles a todos que mientras está la entrevista pueden eh, suscribirse, pueden ponerle like, compartir la entrevista y además aportar en el super chat agradeciéndoles a todos también. Y ojo, termina la entrevista que fue grabada ayer y no se vayan, no se vayan, porque yo voy a estar leyendo los comentarios, regreso aquí a este en vivo y seguimos conversando un ratito más para despedirnos. Así que Isaac, listo, lancemos la entrevista. Y ahora sí tengo conmigo a Andrés Arauz, que, ojo, vino a darme esta entrevista, pero ya se tiene que ir corriendo también. Tiene otras cosas. Así que le agradezco muchísimo, Andrés, que hayas venido para poder presentarle eh, muchísimas respuestas que se están haciendo en la ciudadanía. ¿Cómo estás? Hola, Londra, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Feliz de estar acá y conversar con la gente y contigo, por supuesto. Te veo de buen ánimo, no te veo cansado, y ahora lo que se viene es tremendo. Es candela, como dicen por ahí. Claro, claro. Estamos Andrés, empecemos, empecemos viendo el panorama. Vamos a hacer un poco un análisis de todo lo que estamos viviendo en el país desde la llegada de Lazo, ¿no? Desde que supimos que Lazo fue el que ganó, incluso que estuvo Pedro Granja diciendo que Ecuador es un país mágico y quien había ganado era usted. Así que a las personas que saquen sus conclusiones. Pero luego de eso, ¿cómo has visto el trayecto del país y hasta dónde estamos ahora? Bueno, de un país mágico a un país terrorífico, ¿no? Uh -huh. Porque el ASO cumplió su plan de gobierno, que era destruir al Ecuador, destruir los servicios públicos, destruir la institucionalidad, destruir el tejido social y productivo del país. Y ahora es lo que tenemos, la gente saliendo del país por montones, cientos de miles de ecuatorianos. Ahora son, tenemos más éxodo que los países vecinos Así en este es. año 23. Tenemos un gran problema de seguridad y quizás deberíamos comenzar por ahí, porque es lo que nos está asustando a los ecuatorianos. Y obviamente es algo que tenemos que enfrentar directamente. Pensaste que se iba a llegar a estos niveles de inseguridad, porque ya en el gobierno de Lenín Moreno algo se estaba viendo, pero no era tanto como lo que estamos viendo ahora. Mira, cuando el, dentro de los primeros decretos de Lazo quiso nuevamente legalizar los casinos, uh -huh. ya había que sospechar. Claro. Porque la, los casinos justamente fueron prohibidos porque eran un canal para el lavado de dinero. Uh -huh. Y cuando entra un banquero y el primerísimo de los decretos es que vuelvan los casinos, uno tiene que empezar a sospechar los vínculos con ese tipo de mafias y el narco lavado. Así que desde ahí ya empezaron a lanzarse las alertas. Pero luego cuando pone a gente como Alexandra Vela a cargo de la seguridad. <laughs> que no tenía ninguna experiencia en esa materia, uh -huh. a administrar la seguridad del país. Uh -huh. Imposible. Pero luego peor, en vez de reemplazarla por una persona técnica con experiencia, con conocimientos en ese tema, le pone a Diego Ordóñez sí, claro, a cargo todo. de la seguridad del país. Entonces ahí empiezas a decir, no, pues aquí lo que había es la intencionalidad de no hacer nada. ¿No es cierto? De que hay una negligencia por omisión, claro. pero parece que fue todo a propósito para darle vía libre a los narcos generales. Pero voy a eso, pero te imaginas prepararse tanto tiempo, y además te imaginas porque tú fuiste también candidato a presidente y uno tiene que tener preparación. Prepararse tanto tiempo, tener a su gente alrededor para llegar y destruir y poner a la gente que no debería estar en los ministerios, o sea, es una especie de un, un tiro al pie, o sea, es una cosa de locura. ¿Es porque nunca tuvo la capacidad, porque nunca se preparó, o porque, como dicen algunos, solo está gobernando? para su círculo. Mira, hay alguna gente que sigue creyendo que el lazo es solo inepto, uh -huh. incapaz, pobrecito, incapaz. Claro. No, aquí hay malicia. Uh -huh. Cuando la gente le advierte, el pueblo ecuatoriano lanza las alertas, recibe las advertencias internacionales, retira el famoso radar, etcétera, sin ningún sustento y el país clama por acciones contundentes, él no corrige el rumbo. Uh -huh. Entonces ya no se trata solo de incapacidad, sino de mala intención, de negligencia y en este caso vemos claramente porque él estaba secuestrado por esas mafias. Yeah. Porque cuando se revela el escándalo, ¿no es cierto?, del famoso informe de junio del 2021, un yeah. mes entrado en el gobierno, vimos que él estuvo la, con las manos atadas todo el tiempo. Claro. Por eso cuando volvió luego del asesinato del femicidio de María Belén Bernal, él dice, bueno, vamos a sacar a estos generales y luego dice, no, mentirita, no más era. ¿Cuándo has visto un presidente que retroceda frente a sus subordinados? Entonces, desde ahí en adelante, esa era vía libre para el crimen organizado. Y eso de retroceder lo ha hecho durante todo el gobierno, ¿no? Porque cada decisión eh, toma uno y después sale comunicación a decir que no, que no era así. Después toma estas decisiones, él mismo sale no, mejor por otro lado. E incluso mira como el juicio político. Él se iba a enfrentar, él dijo en Ecuavisa que no, que no iba a pasar nada, que él iba a enfrentar. Él no quiere irse como un presidente que llamó a muerte cruzada para que la gente diga que era para salvarse el juicio político. Y aquí estamos, a una semana de no saber qué va a pasar con el país y unas nuevas elecciones, ¿no? Bueno, Lazo es un fracaso, pero uh -huh. además es un cobarde que expide el decreto de muerte cruzada no pues por sus convicciones democráticas, sino porque está huyendo de su responsabilidad política y de esa manera quiere ver si salva esos últimos seis meses, no para servir al pueblo ecuatoriano, uh -huh. sino para ver si cambia las leyes mediante decreto para garantizar más lucro personal. En lo que le queda del gobierno. Imagínate que una de las cosas que quieren sacar ahora es una de las zonas francas. Yo dije interesante. Voy a ver qué dice de las zonas francas. Ha sido zona franca financiera claro. para crear un paraíso fiscal para el narco No podemos permitir eso, los ecuatorianos. Pues. ¿Tú crees que eso, eh, o sea, para crear un paraíso fiscal para el narco o sea, por qué lo mencionas? ¿Por qué pudiera ser así? Porque están hablando de crear una zona franca financiera para facilitar los depósitos del exterior que vengan aquí supuestamente a invertir en la banca ecuatoriana. O sea, ¿Desde cuándo esa es la prioridad sí. en, en el Ecuador? Cuando necesitamos generar empleo de otro tipo, pues industrial, agrícola, con el potencial hermoso que tiene nuestro país en el ámbito del turismo, de los servicios de tecnología, etc. Y, y acá vienen a priorizar la zona franca financiera. El Ecuador debería analizar qué es eso de que quieren imponernos mediante decreto ley solo para que puedan facilitar el narcolavado. Ahora que estás mencionando esto de facilitar el narcolavado, muchas personas detractoras de, del Correísmo, de, de todo lo que implica eh, el correísmo, menciona que si antes, no, ni siquiera muchas personas, yo sigo diciendo, Paco Moncayo fue a CNN a decir que en el, otro, en el gobierno de Correa había un pacto, un pacto con los narcos. Que como había un pacto con los narcos, no pasaba absolutamente nada y por eso es que estamos como estamos. Cuando le preguntan, ¿pero de dónde saca eso?, dice, según estudios de universidad. O sea, terrible que eso suceda, y te lo digo como periodista, que hay que tener una fuente. Pero dicen que Correa tuvo un pacto con los narcos. Entonces, primero, ¿de dónde sale esta idea? Ya, yo entrevisté a Correa y él me decía, ¿pero cómo se puede repetir estas cosas? Pero ¿de dónde sale esta idea? Y dos, tú me hablas de que se facilita el tema de, con los narcos. ¿Qué es lo que pasa entonces con la seguridad ahora y por qué Guillermo Lazo no ha tenido la fuerza suficiente para podernos dar más seguridad? Y estamos viendo que las bandas delictivas están en cualquier lado. Bueno, para empezar, insisto, quienes estaban eh, rodeados por el narcolabado de los actores del crimen organizado eran los propios familiares de Lazo. Yeah. Su cuñado Danilo Carrera, esa persona que aparece asesinada, Rubén Cherres, uh -huh. esta persona que se fuga a la Argentina, eh, Luque Lecaros, etcétera. Todavía no nos hacemos esas preguntas de fondo. Uh -huh. A la final no tenemos ni una pista como país sobre quién asesinó a Rubén Cherries. Quedó desapercibido, ¿no? Ahí sí como... ve. Ajá. No pasó nada, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí estamos ante un riesgo de crimen de Estado y obviamente eso tiene que ser investigado. Pero además, aquí lo que ha habido es un desmantelamiento de la institucionalidad del Estado. El, el señor Lazo piensa que, en vez, de que solucionar, en vez de solucionar los problemas de la seguridad, con acción decidida del Estado, lo que quiere es, sálvese quien pueda, vaya ahí a ver a quien puede comprar armas, vaya ahí quien puede tener una empresa de seguridad afuera que dice que les, dé, eh, eh, les blinde de las extorsiones, cuando eso lo que hace es profundizar el problema. Aquí lo que tenemos que hacer, y ahí yo tengo una posición un poquito diferente frente a muchos compañeros de izquierda de la región, yo creo que eh, hay algunas cosas en la política de seguridad en Nayib Bukele. Que son valiosas, porque al final quien está actuando ahí no son los paras, no yeah. son los paramilitares, no son las empresas de seguridad privada o cada quien sálvese quien pueda con el arma, no. Él dice: aquí es el rol del Estado, claro. de la sociedad organizada a través de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, etcétera, quien ejerce el monopolio de la violencia en la sociedad, por lo tanto, recupera soberanía. Entonces, yo creo que ahí hay algunos matices, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Porque Nayib Bukele es una persona que, si bien en El Salvador lo, la aceptación que tiene es magnífica, pero según la prensa internacional... Eh, y cuando digo prensa internacional, hablo de Estados Unidos en concreto, eh, dicen que no, que, que es un dictador, etcétera, etcétera, por las medidas que ha tomado, también hay problemas con el tema de los derechos humanos. Pero ¿cómo se logra? Eh, tal vez has hecho un análisis en este sentido, que El Salvador, un país tan violento, con estas bandas totalmente criminales, haya podido salvarse y que el otro día anunciaba que había 365 días sin una, sin, sin asesinatos, etcétera. Que muertes violentas las hay, nos comentaba un analista, pero no de la misma forma que antes. ¿Cómo se logra eso dándole el poder a la gente? Mira, el primer paso que hace el, el presidente Bukele es la planificación. Yeah. Y mira lo importante de eso. No es solo golpes de efecto. Claro que los hay. Claro que hay mucha acción mediática también. Y obviamente no hay que menospreciarla. Pero antes de hacer todas esas acciones... Tiene un plan que dura cinco años para poder recuperar la soberanía yeah. interna del de Estado salvadoreño. Entonces, en la planificación tiene una serie de fases. La primera fase, justamente, de inteligencia, recabar la mayor cantidad posible, dividir el territorio en lo que sería en Ecuador los distritos y circuitos, definir, ¿no es cierto?, dónde están las principales vulnerabilidades, los riesgos. Luego pasa a la segunda fase, que es. El, el de actuar ya con la fuerza pública, especialmente los liderazgos y poder des romper. Las fuentes de financiamiento, entre otras cosas, y luego avanza a la tercera, a la cuarta y a la quinta fase, que, que se hace planificadamente, no claro. improvisando. No es que un día coge y se pone la gorra el presidente y va y hace el show. No, uh -huh. esto requiere una planificación. Y es además una planificación que fue construida con muchísimos expertos. Entonces, eso es lo que debe hacer un Estado. Un administrador público profesional hace eso. Tampoco es que se, se, se planifica esto puramente con hilos de Twitter, claro. sino con un esfuerzo concertado Técnico, y bueno, valga la comparación, para eso somos buenos nosotros claro. en la Revolución Ciudadana. ¿no? Ah, ah, voy, voy para allá, pero. <laughs> porque esa pregunta, todo el mundo, me imagino que ya en este momento que, está, que estamos, evidentemente en vivo y presentando esta entrevista, lo están haciendo. Eh, ¿Andrés Arau se va a lanzar como candidato para estas elecciones anticipadas? Mira, mi interés no es la candidatura, uh -huh. es la presidencia del Ecuador. <laughs> sí, hay gente que se prepara para ser candidato. Claro. En mi caso, digamos. Quizás no es mi fuerte el tema de la candidatura, la aparición, el maquillaje, claro. la cuestión o la dimensión estética del marketing. Aquí lo que necesitamos es un administrador público profesional. Que ame a su patria, que tiene el interés de servir a su gente. Uh -huh. Y eso es lo que estamos aquí, no para aparecer como candidato como muchos otros, o que buscan a alguien que figure para simplemente llenar la papeleta y que no desaparezca el partido. Claro. Nosotros no estamos para perder el tiempo en eso, estamos para poder llegar al poder y empezar a servir a nuestra gente de forma técnica, planificada, orientando los recursos públicos. Nosotros somos expertos en todo aquello y vamos a poder desplegar nuestro talento, nuestra energía, a los diez mil becarios que tenemos en el exterior ansiosos de poder servir a su patria y ponerlos a trabajar por el bien del Ecuador. No vamos a desperdiciar el talento que existe en nuestro país y para eso estamos acá. Y entonces va por la revolución ciudadana. Pero por supuesto, no podría ser de ninguna otra manera, pero evidentemente, bien. si es que la opción... ¿no es cierto?, de, de mi nombre y, de, y demás, no es la que más conviene en estos momentos, yo seré absolutamente orgánico, porque antes de candidato, antes de autoridad, antes de tener cualquier puesto, yo soy un militante de uh -huh. este proyecto revolucionario y del progresismo latinoamericano más ampliamente. Entonces en mí no verán a alguien que esté dando codazos de buscar sí. amarrarme otra candidatura con otro partido, etcétera No, aquí hay un compañero, un militante, una persona leal a este proyecto político y apoyaré a quien pues nuestro buró y nuestro movimiento decida que sea el candidato. Quiere decir que todavía no está decidido dentro del buró quién va para, para como la Revolución Ciudadana, candidato a presidente. Así es, hasta la fecha no tenemos esa decisión en firme todavía, es más, hasta que no esté inscrito en el CNE, eso siempre eh, no es la, la, la posición final. Pero evidentemente tenemos valiosísimos compañeros, compañeras que pueden asumir esa responsabilidad y será un placer apoyarlos si es que no es la mía la opción. ¿Y sigue siendo militante entonces la RC? Porque acuérdense que hubo un rumor, pero que sí, que ya no está, que estoy peleado con Fulanito, que estoy con no sé qué. O sea, eh, Andrés Arau sigue siendo parte de la Revolución Ciudadana. Mira, yo tengo una formación política, digamos, bastante desarrollada. Yo no voy a, a caer en, en simples dimes y diretes. Yo pertenezco a un proyecto político, tengo mi ideología bastante clara y esa formación la quiero poner al servicio del país. Ahora, si es que hay gente que piensa que renunciar al buró de una instancia de un partido es el equivalente a renunciar a ese movimiento, creo que está un poquito desubicada. Yo he sido y siempre seré militante, es más, soy el primer militante después de que recuperamos el partido eh, hace dos años y medio, ¿no? Entonces, yo fui el primero en afiliarme. Y es un orgullo para mí. Andrés, ¿y cuáles serían tus, eh, tus acciones, digamos? Yo sé que no, no podemos hablar directamente porque tampoco es que estamos en campaña, pero ¿cuáles serían tus acciones concretas para, para sacar al país? No solo el tema de la seguridad, sino en materia económica, porque estamos viendo que Lazo se está preparando para gobernar estos seis meses mediante la Corte Constitucional y lo que puede enviar son decretos en materia económica. Y el temor de muchos es que simplemente siga gobernando para los de ellos y que nos deje un, un Estado fallido, terrible y, e indolente como es él. Pero ¿qué en materia económica, ¿qué se puede hacer para salvar al país? Mira, hay muchas cosas, pero volvamos al eje de seguridad, porque uh -huh. estamos en este punto uh -huh. que ahora las ciudades grandes como Guayaquil, como Esmeraldas, tienen reducida su actividad económica a menos de la mitad. Claro. ¿Por qué? Por el problema de la seguridad. Entonces eso eh, nos limita en la, en la oportunidad de crecer económicamente, de, real, de realizar actividades productivas, de transporte, de logística durante la noche, etcétera, etcétera, y eso afecta la, la economía del país. Así que inclusive en el ámbito económico el primer reto a superar es el de la seguridad, el de la seguridad y vamos a empeñarnos totalmente en aquello. ¿Qué necesitamos actuar? Eh, ¿Qué necesitamos hacer para actuar firmemente en materia de seguridad? Necesitamos recuperar Toda la inversión pública en seguridad, imagínate lo que hicieron, abandonaron la formación de guías penitenciarios que nos hubiese permitido tener reemplazos disponibles en cada caso de corrupción que se detectaba. Ahora no hay eso, entonces te toca quedarte con los corruptos y mira las implicaciones que eso tiene, porque cada uno de ellos permite que entren armas, que entren machetes, que entren teléfonos, que entren equipos sofisticados eh, para beneficio de los delincuentes. Luego tenemos que actuar contundentemente en la vigilancia comunitaria. Nosotros dejamos y vuelvo al tema: un plan, un plan de seguridad a 20 años plazo a Londra. Yeah. Solo los otros gobiernos solo tenían que venir, leer y aplicar. No tenían que inventarse el agua tibia. Nosotros nos esmeramos es de dejar un plan que dejaba. Todas las UPCs, UVCs, unidades de vigilancia comunitaria que teníamos que construir, todos los EQ911 que teníamos que construir, el sistema de cámaras y de videovigilancia video articulada con la videovigilancia privada, por ejemplo, la de los centros comerciales, la de las calles, las de las fachadas que tienen todos los edificios privados inclusive, para poder aumentar y multiplicar la capacidad de videovigilancia. Una propuesta de ciencia y tecnología para articular con las universidades nacionales, para tener un sistema de reconocimiento facial con tecnología propia ecuatoriana, articulada además a la legislación nacional. Teníamos todo un plan además para poder tener servicios públicos que con la presencia del Estado disminuye la criminalidad. Uh -huh. En el marco de la pandemia nosotros propusimos declarar la emergencia educativa para poder recuperar el abandono escolar. Imagínate a Londra, en muchas provincias de nuestro país. Durante la pandemia, muchos jóvenes se desvincularon de los colegios. Uh -huh. Ya dejaron de estudiar porque no tenían celular o no podían hacer seguimiento a eso. ¿Y qué pasa con esos jóvenes si ya no están en los colegios? Se vuelven, ¿no es cierto?, materia para que el crimen organizado los capte primero en la lógica medio pandilla y luego ya en las mafias organizadas claro. no declaró lazo la emergencia educativa para poder recuperar a todos esos jóvenes de vuelta al sistema educativo, ahí está lo que está pasando en Esmeraldas lo que pasa en el resto del país, entonces todo eso responde a una planificación concreta en materia de seguridad, pero luego tenemos que actuar en materia de justicia uh -huh. porque digamos que ya se logra capturar a un delincuente, a un líder de las bandas, etcétera, y se le lleva a la justicia y luego lo liberan. Incluso jueces que pudiéramos percibir como honestos, pero claro, si les amenazan a ellos también en términos de su vida, ¿qué va? Claro, Entonces claro. hay que diseñar en el siglo XXI mecanismos de uso de las tecnologías para administrar la justicia remotamente con tecnología de jueces sin rostro, con las protecciones de vida eh, para que puedan protegerse a sus familiares y a ellos mismos y no sean sujetos de eh, la delincuencia en sí mismo. Entonces hay mucho que hacer en términos de reconstruir el Estado para garantizar la seguridad. Y hay un elemento final, y es que, producto del Trujillato, cuando Lenín Moreno crea esta comisión transitoria liderada por Trujillo y destruye la justicia en el Ecuador, les dicen, senténciale a Correa y sus ministros. Y los eh, ministros honestos, los ministros jueces, digamos, los jueces honestos no estaban dispuestos a hacer ese tipo de mañocerías, violación del debido proceso, etc. Entonces se busca a un corrupto que sí venga a hacer la fechoría de sentenciar a personas honestas, pero claro, como premio les toca quedarse ahí como jueces corruptos que son mucho más proclives. A luego contaminar todo el aparato judicial. Entonces eh, terminaron destruyendo la institucionalidad del sistema de justicia y por eso es fundamental tener los instrumentos adecuados, incluyendo una asamblea constituyente, para poner orden en nuestra institucionalidad. Si no hacemos ese vínculo, entender cómo el Trujillato... Contribuyó a la crisis de inseguridad que estamos viviendo, vamos a, a, a darnos cuenta que no vamos a salir de los problemas. Necesitamos reordenar la institucionalidad adecuadamente. Sigue ese pecado original del Trujillato, sino con una asamblea de plenos poderes como es el pueblo ecuatoriano, el verdadero soberano de este país. ¿Qué significa para poder entender una asamblea constituyente? ¿no? Porque también tenemos en la historia eh, eh, estos. Eh, estos hechos también en términos de constituyente y, y ahora vimos que Lazo dice que la Asamblea Nacional no lo dejó gobernar y disolvió la Asamblea y muchos están felices porque no estamos, somos un mejor país porque no tenemos Asamblea. Pero tú haces un llamado a una Asamblea Constituyente, ¿qué significa esto? Mira, es una instancia de muy pocas personas, pocos representantes, pero que tengan lo que se llama plenos poderes, es decir. Ok, el Ecuador del pasado, ahorita le ponemos una raya, se hace una, un freno aquí y vamos a poder designar a nuevas autoridades, vamos a poder revisar algunos de los textos constitucionales o un esquema transitorio para poder reordenar. La, las instituciones del Ecuador. Y eso se puede hacer de forma expedita, rápida. Recordemos los mandatos constituyentes que tuvimos en Montecristi, sin la necesidad de modificar el texto constitucional. Yo creo que nuestra constitución... Es pero casi sería como perfecta. la de Montecristi, algo así. Sería como la de Montecristi, pero mucho más eh, ejecutiva, más yeah. rápida en el tiempo y obviamente sin la necesidad de revisar todo el marco eh, constitucional del texto, sino estos problemas fundamentalmente que fueron creados por el Trujillato que recordemos declararon vacancia constitucional. Uh -huh. Dijeron no hay jueces constitucionales en el Ecuador durante cuatro meses. Eso es un absurdo que las Cortes Internacionales obviamente van a sancionar a nuestro país cuando llegue el momento, pero nosotros tenemos que actuar mucho más rápido de lo que nos atiende la burocracia internacional. Andrés, hablemos un poco de, de lo que representa el correísmo para, para, para el país, porque si bien es cierto, cuando llegó Lenín Moreno, que sacó también su máscara, y empezó a, a defraudar y a Traicionar lo que, lo que siempre había sido él, porque era correísta y siempre participó, también se benefició mucho de esto. Llegó Lenny Moreno y echó la culpa totalmente al gobierno anterior, pero vino Guillermo Lazo y también le echó la culpa al gobierno anterior. Y hay un, un sector de la población que no es tan minoría, pero que dicen que no, que lo que hay que hacer es derribar al correísmo. Incluso tenemos a Fernando Villavicencio, que es uno de los que ya dijo que iba a ser candidato, que lo que más quiere ese señor, porque no, no duerme solo pensando en que hay que eliminar tanto a los correístas como a toda idea de correísmo. ¿no? Entonces, una, una especie de, digamos, una teoría fascista en donde queman todos los libros para que desaparezcan todas las letras, bueno, prácticamente yo creo que lo que quiere hacer es eso y no tengo ningún temor de decirlo. ¿Qué piensas? ¿Sigue vivo? ¿Está ahí? ¿El correísmo qué significa? Y sobre todo, si ¿sí pueden haber algunos cambios, porque no todo estuvo bien hecho en el gobierno de Correa. Mira, primero a esa persona que tú mencionas, yo ni siquiera quiero <laughs> mencionarlo porque no sería me darle propaganda gratis, ya. Pero eh, evidentemente eh, el correísmo, la revolución ciudadana de Rafael Correa, es un icono. Va a ser, es, es un personaje que ya está en la historia del Ecuador y luego de 100 años estará en la historia del Ecuador. A diferencia de muchos otros que quieren lanzarle eh, alguna piedra, lanzarle lodo para ver si es que logran algún protagonismo. Pero Rafael Correa es parte de la historia del Ecuador y quedará. Eh, durante décadas y, y siglos eh, como un personaje a ser estudiado como un gobierno a ser estudiado y del que además yo fui orgullosamente parte de hecho yo creo que uno de los principales errores que tuvimos en el 2021 ¿no? fue haber reemplazado demasiado rápido a rafael correa en la papeleta uh -huh. sabes cómo fue la cosa no llegó la sentencia de influjo psíquico el cne ordena que lo reemplacemos por alguien más y procedimos a hacer eso. Yo creo, y ahora viendo en retrospectiva, que nosotros debimos haber preservado el nombre de él en la papeleta mediante impugnaciones, apelaciones, etcétera, hasta llegar a la máxima instancia a nivel internacional, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para demostrar fehacientemente que estábamos siendo víctimas de una grosera persecución política. Y, el, y al demostrar que éramos víctimas permanentes de esa persecución política que vivimos durante el proceso electoral, que nos quitaron el partido y todo eso, eh, hubiese sido mucho más potente, inclusive como una herramienta de campaña y de promoción electoral durante el mismo proceso electoral. Sí. Creo que ahí lo reemplazamos demasiado rápido por otro compañero, cuando teníamos la posibilidad de, evidentemente, mantenerlo a él en la papeleta y, y el impacto que eso generaba nacional e internacionalmente. ¿Y qué crees que otro error se pudo haber cometido eh, en las elecciones de 2021? Porque el margen con el que se pierde no es tan amplio, ¿no? Eh, pero ¿pensaste tú que tenías muchísimas posibilidades de lograrlo? ¿O por qué tú crees que ganó Lazo? Porque ya te comento, Pedro Granja tiene su teoría. Pero, ¿por qué crees que ganó Guillermo Lazo? Bueno, yo creo que hay que estudiar la teoría de Pedro Granja, ¿no? Yo he hecho algunos análisis y me, me han generado algunas alertas, obviamente con el paso del tiempo eh, a, a, hay una examinación de los hechos de forma retrospectiva, pero mira, yo no me guío mucho por, por los chismes o por los rumores, yo soy matemático, entonces a mí uh -huh. me gusta ver las cifras. Entonces, cuando ves las cifras... Nosotros sí ganamos en toda la costa ecuatoriana, ganamos en varias provincias del norte del país, tanto en la Amazonía como en la Sierra, y es que perdimos efectivamente en básicamente la Sierra eh, desde la capital hacia el sur del país. Dices, bueno, entonces, ¿cómo perdimos? Porque allá la proporción del voto nulo mm. en esas provincias, no fue un fenómeno nacional, fue un fenómeno de la Sierra, en esas provincias... El voto nulo llegó a ser del 20, 25, 30% en muchas provincias. Entonces, ahí está claramente la explicación. El, el margen de diferencia entre los dos candidatos, entre Lazo y mi persona, eh, es diminuto frente a, a ese voto nulo que fue eh, enorme. Entonces, eh, ahí está la respuesta también. ¿Cómo lograr, ¿no es cierto?, que eso no vuelva a ocurrir en esta ocasión, de que los sectores que no se vieron representados, ni por lo, nuestra opción, ni por la opción que representaba el ASO, puedan ser acogidos por lo que yo llamo el bloque histórico. ¿Ya? Ese es el verdadero reto que tenemos, no el de resolver problemas de chismes, sino el de enfrentar esta situación de forma política, cómo logramos convencer a esos grandes sectores, que no solo es el pueblo, eh, los pueblos y nacionalidades indígenas, sino mucha gente afín. Que además en la post pandemia sentía que había que dar una respuesta antisistémica. Claro. Estaba tan frustrada con el liderazgo de Lenín Moreno, el gobierno en general, la desidia, el dolor, la angustia, la crisis de espiritualidad que nos generó la pandemia y había que dar una respuesta en ese sentido. Entonces, yo creo que eh, por esa razón, ahora la respuesta está justamente en analizar quiénes son, pues, esos votantes de la sierra centro y sur del país. Este, para poder atraerlos al bloque histórico que lidera, pero no exclusivamente, la Revolución Ciudadana. Andrés, no hay que descartar que lo que está sucediendo ahora es una oportunidad gigante, no solo para la Revolución Ciudadana, sino para todos los partidos. Por ejemplo, eh, hoy que estamos grabando domingo, vimos eh, ya uno de los candidatos. Eh, eh, no, una de las personas que ya se propone como candidato y ya vimos al Partido Social Cristiano tratando también de agarrarlo. Jaime Nebot hizo un comunicado, lo tuiteó Jaime Nebot, de Esteban Torres también diciendo bienvenido, Jan Topi, que desde que estamos hablando. También hay otros, desde el primer momento que se llamó a la muerte cruzada, como le mencionaba este ser humano, que si lo mencionamos tres veces aparece, así que mejor no lo mencionemos. Y también está el Oto que fue vicepresidente de Lenín Moreno y algunos otros que van saliendo, pero como que los más fuertes es tu nombre también y esto que te mencionado. Es una oportunidad tremenda porque el gobierno de Guillermo Lazo es terrible. O sea, ahora todas las propuestas es como ayúdenos para no ahogarnos. Eh, ¿Qué piensas de estos candidatos en general? no Para no ir uno por uno en general. ¿Qué piensas de ellos? Y si también están agarrando y están pescando a ríos revueltos. Y, y bueno, y si tú realmente vienes con una propuesta mejor que la anterior para salvar al país. Mira, hablando de candidatos improvisados, ¿no es cierto? Me parece que Jan Topic sería un muy buen... Director del Ecu 911, por sí. ejemplo, no, o sea, es un tipo que maneja la tecnología, conoce seguridad, pudiera hacer un gran trabajo ahí. Eso a liderar un país entero, entender la dinámica de los municipios, de, de la inversión social, del todo lo que se requiere entender en términos del marco político, ¿no es cierto? De lo que es administrar un estado. Creo que hay una distancia bastante grande, ¿no? El personaje del empresario como líder de un país también creo que ha sido ya desmontado por el propio Guillermo Lazo eh, y aquí necesitamos gente competente que tenga capacidad de administrar lo público, que no es simplemente administrar un negocio. Para administrar negocio, para eso tuviéramos nuevamente a, a Guillermo Lazo. Esa es una primera eh, reacción, digamos, bastante rápida, pero yo creo... Eh, que aquí hay una oportunidad efectivamente para el pueblo ecuatoriano de pronunciarse nuevamente en las urnas, pero que no ocurre casualmente, por favor. No olvidemos que quien ahora le está eh, auspiciando a este personaje eh, es quien le salvó a Lazo el año pasado. Imagínate todo el dolor que nos hubiésemos ahorrado los ecuatorianos si es que esta muerte cruzada no hubiese ocurrido en mayo del 2023 sino en junio del 2022. Uh -huh. Le dieron un año más de vida al Lazo para que siga saqueando y destruyendo nuestro país. Ellos son los directos responsables de todo lo que está pasando en el Ecuador. Ellos no pusieron los votos para que exista esa destitución en su momento de verdadera conmoción y ahora ellos tienen que asumir esa responsabilidad política, incluyendo a sus candidatos improvisados. Entonces, eh, sí, es una oportunidad, pero es una oportunidad que fue impulsada por la revolución ciudadana, mediante la acción de fiscalización, mediante el protagonismo de queridas compañeras y compañeros en la asamblea liderados por Viviana Veloz que asumió el desafío histórico de darse de frente a un gobierno con tantos vínculos mafiosos como el de Guillermo Lazo, y forzar a esta situación. Así que esta no es una oportunidad espontánea. La mayoría de partidos se opusieron a la muerte cruzada, hasta demandaron su inconstitucionalidad, incluyendo el propio Partido Social Cristiano, y ahora quieren decir que es una oportunidad también para ellos. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene plena conciencia de que aquí fue la revolución ciudadana la que se opuso, por ejemplo, a la consulta popular de Guillermo Lazo, la que estuvo de frente asumiendo una oposición crítica, dura, pero también propositiva a Guillermo Lazo, y ahora tenemos la oportunidad de, por suerte, apenas dos años después... Recuperar la senda de desarrollo y progreso que le dio la revolución ciudadana al Ecuador. Está a la derecha cogiendo un poco después de lo de Guillermo Lazo, mencionan algunos, incluso eh, Esteban Torres, aquí en un programa mencionaba que sí, que va a estar un poco difícil y por eso están buscando unirse de alguna forma. Pero está la derecha cojeando y la izquierda está un poco consolidada, y no hablo solo el correísmo, porque la izquierda no es solo el correísmo y eso la gente tiene que entenderlo. Eh, ¿Estaría más consolidada que la derecha? Yo creo o, que o sí. ¿O pudieras trabajar, digamos, cuando si, si vas a ser candidato, si te eligen o no, pudieras trabajar con, con ese sector? Mira, yo creo que sí, absolutamente, ¿no? O sea. La derecha eh, han sido cómplices directos de Guillermo Lazo y tenemos material videográfico, lo que quiera, para poder posicionar eso en el proceso electoral. Todos ellos defendieron a Lazo de una u otra manera durante todo este tiempo. Entonces son cómplices de la debacle nacional. En cambio, quienes nos hemos opuesto a la política neoliberal de Lazo, a sus prácticas mafiosas, a sus intenciones de entregar el país, etcétera, eh, somos quienes representamos a la izquierda y a la centroizquierda, al progresismo más ampliamente, al campo popular. Por eso yo creo que estamos en condiciones, con la racionalidad del caso, de plantear una agenda común, un programa mínimo común, justamente con sectores de movimiento indígena, movimientos sociales, campesinos, empresarios honestos, trabajadores, mujeres, estudiantes, pescadores, pueblos y nacionalidades, incluyendo el pueblo afro, víctima directa de Guillermo Lazo. Y poder armar una gran coalición uh -huh. que sea de magnitud histórica como la que vimos con Lula en Brasil, como la que vimos con Petro en Colombia. Ese es el imperativo que, que tenemos que asumir, enfrentar y poner sobre la mesa de forma directa. Lamentablemente nos queda poquito tiempo, claro. pero ya se están haciendo todos los acercamientos del caso. Creo que estamos. Muy adelantados en ese sentido, y a partir de ese gran consenso de una agenda mínima común de los sectores de las izquierdas ampliamente definidas, eh, vamos a poder eh, derivar ahí sí, luego. En los nombres que mejor representen esa síntesis que logremos construir. Pero el país no es solo izquierda, sino también derecha. ¿Gobernarías o, o estarías dispuesto a escuchar también algunas propuestas que tiene, digamos, la derecha en materia económica o de seguridad? Pero por supuesto, pero por supuesto, si nosotros tenemos una amplitud históricamente, tenemos personajes, mira un ejemplo: Ramiro Aguilar, uh -huh. un personaje que es de derecha, que en el gobierno de Rafael Correa incluso hacía oposición, pero una oposición responsable. Y ahora sus visiones, que pueden ser en muchos casos conservadoras, pero además respetables, son incorporadas en el proyecto nacional popular que representa la revolución ciudadana. Y así tenemos a un montón de actores, más aún con la diversidad de representantes que tenemos ahora en nuestros municipios, uh -huh. más de 50 municipios. No todos son, pues, formados en la línea eh, de, de la izquierda, etcétera, sino que hay una diversidad de pensamiento y actores que tienen que ser incorporados en este gran bloque histórico. Yo creo que las prioridades son obvias, ¿no? Alrededor de la seguridad, la educación, la salud de los ecuatorianos. Nadie nos vamos a oponer a eso. Tenemos detalles por, por ilvanar, por resolver y, y solucionar, pero yo creo que tenemos muchísimos puntos en común como para construir esa plataforma eh, que le una al, al Ecuador entero. Ya casi terminando, ¿alguna mujer que te suene como para Binomio? Mira, yo tengo mis favoritas, <laughs> este, a pero vamos a, a esperar que obviamente el buró y nuestro movimiento tome la decisión. Como te decía antes, tenemos eh, grandes compañeras, ¿no es cierto?, que uh -huh. a, pueden asumir esa responsabilidad y ojo a... ¿eh? No es que necesariamente tiene que ser el orden hombre-mujer. Uh -huh. Puede ser mujer-hombre y hay muchísimas eh, compañeras. O sea, pudieras ir tú a vicepresidente. Pero con todo gusto. Uh -huh. Sí, yo tengo muchísimas compañeras a las cuales me encantaría apoyar en, en ese rol. Como lo dije hace dos años, eh, que yo creía que es el momento que también lidera este proceso una compañera mujer. Uh -huh. eh, eh, creo que es el siglo XXI y nuestra fuerza tiene que asumir eh, esa posibilidad de forma muy real. Y estamos totalmente abiertos a eso. ¿Tiene que ser una mujer del partido? ¿O puede ser por de fuera del partido? Mira, yo creo que el, el bloque histórico tiene la responsabilidad de proponer a alguien que refleje la síntesis de las posiciones de todos. Obviamente no va a ser un hombre perfecto, pero yo creo que hay que entender la historia. Y es la revolución ciudadana la que va a liderar ese frente, es la que tiene el peso electoral, el legado histórico, el protagonismo político, eh, la pertenencia a un, pro, un proyecto más amplio que solo el Ecuador. Y orgullosamente lo digo, nosotros pertenecemos no solo a la revolución ciudadana ecuatoriana, sino al progresismo latinoamericano, que es un fenómeno eh, contemporáneo del, del siglo XXI. Entonces. Eh, creo que hay que hacer ese reconocimiento expreso y obviamente dar la confianza a que la Revolución Ciudadana los líderes Otro nombre, por si acaso nunca me crea cuando digo que es la última pregunta, porque siempre me quedan dos o tres. <laughs> Otro nombre que se está perfilando también dentro de la Revolución Ciudadana que ya ha salido es Carlos Rabascal, y aquí estuvo también y fue su vice, ¿no? Eh, candidato a vicepresidente. Y aquí estuvo y dijo: Bueno, hay que esperar, también está en la misma situación. Estamos esperando a ver si hay reuniones. Si Carlos Rabascal es el candidato, digamos, de la Revolución Ciudadana, todo su apoyo. O... Mira, yo, como dije, soy organizado. Yo soy parte de un proyecto político, yo creo en los procesos de largo plazo. Y obviamente la decisión tendrá que venir de las instancias colectivas de, de nuestro movimiento político. Espero que esa misma actitud haya de parte de todos nosotros. La intención no es estar en la papeleta, por Dios. Claro. Uno no tiene que construir candidaturas, tiene que construir proyectos políticos en el camino a la presidencia para servir a nuestro pueblo, no por el mero capricho de aparecer en la papeleta. ¿Y entonces cuándo sabemos pues, quién es el, el candidato? Pronto, pronto, ¿no es cierto? La, la ley nos permite el proceso de, de democracia interna hasta el 31 de mayo. Ah, ya. Eh, y luego la inscripción de las candidaturas en el CNE, si no me equivoco, es hasta el 10 de junio. Entonces, esos más o menos son los tiempos que, que nos guían. Ah, hasta mi cumpleaños. Y está, está listo entonces para, para otra vuelta, me imagino, porque ya lo veo, pero bien emocionado. No, mira, es que... ¿Qué te puedo decir? Es que Yo, fue, es duro estar en la, una candidatura, la, ¿no? La, la muerte cruzada definitivamente aceleró la historia. Claro. Yo cuando tuvimos la, la derrota del 11 de abril, que fue un proceso, digamos, bastante sí. fuerte y doloroso, porque sí. inclusive los mercados internacionales tenían valorado que íbamos a ganar nosotros. O sea, fue una sorpresa realmente, ¿no? Pero luego, el, el 11 de abril... Yo dije, eh, nosotros no podemos permitirnos que el ASO gobierne los cuatro años. Claro. Más aún preveniendo que en la región latinoamericana se venía una nueva ola progresista y el Ecuador no podía quedar afuera. Imagínate, yo soy un convencido de la integración regional y por eso a partir de la derrota me dediqué a trabajar en la integración regional. Por eso he estado trabajando en, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en México, en distintos países hermanos para construir la agenda de la integración regional. Y la pata eh, clave que nos falta es justamente el Ecuador, la sede de la UNASUR. Yo jamás le perdonaré a Lenin Moreno el haber renunciado a ser la capital de América del Sur cuando Quito eh, se convertía en el centro geopolítico de todo el sur de nuestra América. Entonces, ahora eh, vamos a seguir empeñados en ese esfuerzo, sea en el ámbito, digamos, privado, particular, etc o desde el ejercicio del gobierno representando a la República del Ecuador. Oye, okay, ya le están haciendo, ya los troles están activados y, y digamos que en la campaña anterior, eh, creo que una de, la, de, de las estrategias marqueteras fue apuntarle bastante a las redes sociales, a crear esos hashtags horrorosos y a crear un montón de cosas y ya empezaron los troles a activarse, usted ya está con un escudo para eso y sobre todo los medios de comunicación que ya también están preparados para darle durísimo. ¿no? Mira, en la, en la sierra decimos una frase, se dice, hecho callo. No es cierto, ya estamos de hecho caso, ya está la, la, la piel así de gruesa, eh, pero además este, no estamos aquí, digamos, por, por las vanidades, así que pueden pegar por donde quieran, que lo que estamos aquí es para servir a nuestro pueblo y eso tendremos que superar en, en el camino, ¿no? Así que, eh, pero también hay que curarse en sano, ¿no? Mira, yo en estos días, y además sin saber que se venía la muerte cruzada, me fui a Colombia pues. yeah. me fui a meterle una denuncia al fiscal Barbosa yeah. que fue ese hombre, no es cierto, que representando al gobierno colombiano vino en medio proceso electoral al cierto. Ecuador, a decir que, que entregaba las evidencias de los aportes del ELN, es verdad entonces yo le metí esa primera denuncia en, en marzo del 2021 hace dos años, ya yeah. y hasta la fecha no he hecho nada entonces yo fui ahí a meter una segunda denuncia por negligencia, por omisión, por abuso de autoridad y prevaricato, entre otras, a decir qué fue, pues la evidencia. Claro. ¿Dónde está la documentación? No, obviamente no tiene nada. Es más, lo que hemos hecho, gracias a una investigación que hemos montado, encontramos documentos de la inteligencia militar colombiana que demuestran que sembraron documentos en la computadora del famoso Uriel. Entonces todo eso estaba listito para plantear la denuncia en Colombia y en los próximos días eh, mi abogado allá, el doctor Eduardo Montealegre, junto con mi abogado acá en el Ecuador, Gabriel Rivera. Eh, tomaremos unas acciones contundentes. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay que curarse en sano. Uh -huh. Esta gente va a querer intervenir nuevamente en el proceso ecuatoriano. Las fiscalías ahora se creen actores políticos claro. que pueden empezar a jugar en medio de la campaña electoral. Entonces hay que curarse en sano y ojalá, ojalá podamos tener más bien una presencia. De nuestros dirigentes de la Revolución Ciudadana trabajando en esta campaña, por ejemplo, desde la misma Colombia. <laughs> y mire todo lo que hicieron para desgraciar al país en menos de dos años. Yo no entiendo, la verdad. Pero Andrés, nada, esto, por si acaso, aquí estamos en el set de Ingobernables. Delante de nosotros también está el set de primera cita. Vamos a tener que tenerte primera cita y no hablar de todas estas cosas, sino de tu vida, de tu familia, porque tampoco tiene que ser tan estresante todo, ¿no? Así que me va a aceptar una primera cita. Con muchísimo gusto, Alondra. <laughs> Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Entonces, por, por estar aquí, por darme estas primicias también, creo que cerramos muy bien esta, esta entrevista. Y mucha suerte, apenas usted sepa que va a ser usted, igual ya sabe. Ahí, por interno. Ya, por interno. <laughs> Gracias. Gracias, Chao. Andrés. Ahí está. Señores, esa fue la entrevista con Andrés Sabraus y rompimos el récord de Ingobernables. 8.685 conectados. Y está subiendo, pero no veo sus likes, 2.800 likes, así que pongan like ahora mismo. Y muchísimas gracias a todas las personas que donaron. Hay muchísimo de qué hablar. Yo no entiendo cómo ustedes pueden escribir tanto en el chat y se leen y se responde, porque yo estoy aquí leyéndolos y tratando de poderles seguir el paso, porque han comentado muchísimo, cosas que destacar, que se cometieron errores en el 2021, dice Andrés Arauz. Sacar a, a, a Rafael Correa de la papeleta inmediatamente, o sea, no haber peleado muchísimo más, fue uno de los errores, dice, haberse distanciado, digamos, de eso, fue uno de los errores. Que no tiene ningún temor de ir como vicepresidente, que al contrario, si hay una mujer también que la ponen como candidata a presidenta, él puede ir como vicepresidente y no hay ningún problema, la idea es aportar. También conversó un poco sobre el tema, que yo les comentaba, lo de Jan Topic, que puede ser muy bien dirigiendo el ECU 911 pero ahí hay que tener muchísimo cuidado, señores, no se dejen embelezar tanto por, por los brillos y por las cosas que proponen cuando no se ha tenido de alguna forma eh, realmente un trabajo en lo que le compete a un gobierno. No es, no es lo mismo dirigir algo o ir a una guerra o algo así que realmente dirigir un país. Eh, también, ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más me habló? También habló al final, me comentaba sobre Carlos Rabascal, comentaba, como les anunciaba, sobre el ELN y todos los procesos que le está siguiendo en Colombia, porque aquí es muy fácil y ojo, uno de los tres candidatos tiene la, tiene la habilidad y tiene la costumbre de hacer esto. Es muy fácil crear mentiras, es muy fácil hablar y decir, tú eres culpable de tal cosa sin pruebas, cuando estamos en una sociedad totalmente mediatizada, que cuando yo te digo, tú eres culpable. Entonces, es el inocente el que tiene que comprobar su inocencia. Porque aquí no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Cuidado con esos precandidatos que también están interesados en, en culpar a los demás, en inventar cosas para dañar la honra y el prestigio de todos los que se enfrentan y los que pueden tener mayor calidad. Ojo con esos 7 mil conectados, 8.000 mil conectados. Paola Pavón dice: Presidenta, yo no sé, habría que entrevistar a Paola, la vamos a invitar para ver cuáles son sus proyecciones también, aunque yo creo que está muy interesada en la prefectura. ¿Qué más me comentó Andrés? Pues una entrevista bastante interesante donde comentaba incluso acerca de Bukele. Ojo, que estamos en, ahora Latinoamérica está eh, viviendo centro y Latinoamérica está viviendo eh, esta ola de, de Bukele, de Nayib Bukele, en donde todo el mundo quiere. Eh, un Nayib Bukele en Latinoamérica para que nos salve de todo lo que está sucediendo. Algunos, por supuesto, en contra, otros hablando de los derechos humanos, etcétera. Pero hay quienes no se desligan. Hay quienes dicen todo lo de Nayib Bukele hay que traerlo acá. Hay que ver contextos sociales, geopolíticos, económicos, etcétera. Pero Andrés Arauz dice: hay cosas que se pueden hacer y esto no es un trabajo un día para otro. Hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con la sociedad, hay que trabajar con todos y hay que llegar con, pa con un papel, con un. Con un plan de política para realmente no ser un improvisado como el presidente que tenemos todavía. Imagínate, todavía tenemos este presidente. Vamos a poner en pantalla a todas las personas que han donado, por favor. Natalie Landeta, muchísimas gracias. Ahí eh, su mensaje va a salir en pantalla. No los voy a leer todos para no, para no cansarlos, pero donó también en el super chat. Siguiente, Isaac. Eh, ahí tenemos a Fabián M. Muchísimas gracias también por donar. Esos son los comentarios que nos llegan. Siguiente, vamos Isaac, uno por uno. Sofía Romero, seguimos. Muchísimas gracias Sofía por donar. David Pazmiño también donó y ojo, esto lo valoramos muchísimo porque es su dinerito y nos están ayudando. Fernando Flores también donó. Gracias Fernando. Soles Romo eh, está donando y donó durante todo el chat. Siguiente, Isaac. Eh, Sandy Proaño, gracias por donar, Sandy. Eh, eh, vamos, dice, vamos con Andrés otra vez. Macarena, qué fiel, Macarena es fiel a nosotros, dice eh, que ha donado y ha donado en todos los, los programas, Vladir Turrealtor, vamos a ver cuál será el nombre, pero dice Andrés y Luisa Equipazo, saludos de Washington DC, gracias, muchísimas gracias, John Zurita, gracias por donar eh, en otra moneda, pero se donó, eh, Natalie Landeta ya lo pusimos también, no sé si creo que donó varias veces eh, ¿qué más? Tenemos dos veces donó. Ricardo Ortiz también donó contigo, Andrés. Me asusta lo que dices de Bukele. No te olvides de los derechos humanos, no criminalizar la pobreza, no a los falsos positivos. Así es lo que acabo justo de decir. Hay, hay muchísimas eh, cosas que hay que mirar sobre Bukele, pero hay que rescatar también lo bueno. Willy, Willy Vera, también donó. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí están sus nombres, Francisco Zumárraga. Gracias, mil gracias, Francisco, por donar. Franklin Eduardo, también. Eh, apoyó a Ingobernables eh, Amada García. Gracias. Hermosa entrevista, dice Amada García. Está Armando Segovia. Gracias también por donar. ¿Ese qué es? ¿Qué dice? Ah, acaba de donar Armando Segovia. Perfecto. Muchísimas gracias. Isaac habla un poquito alto, pero no te escucho. Eh, y todas son las personas que han comentado eh, en el chat. Más de 8.500 conectados, más de 8.500 conectados. Omar Novoa también aportó, sí, fueron los primeros, no puedo decirle que no, Omar Novoa, sí fue uno de los primeros suscriptores y siempre está donando, así que muchísimas gracias a todos. Acaba de donar León Guzmán también, saludos de New York City, gracias a Londres y a Andrés por informar con veracidad a los migrantes. Aquí hay gran apoyo a rc 5 con Rafael Correa. Y Jorge Glass hasta la victoria siempre. Ahora que dice la palabra veracidad, voy a terminar con esto. Hoy vi un comentario de un tristemente célebre periodista ecuatoriano que decía que todos los que estén en contra del correísmo, eh, precandidatos me refiero, pueden ir a su programa. Invitados todos los que estén en contra del correísmo. Para que ustedes vean que esa es su prensa también. Para cuando los troles decidan atacar porque no hay imparcialidad y no hay objetividad, yo nunca les he dicho. Yo, yo siempre trato la entrevista en ese margen, tratando de llegar a ese margen, pero yo nunca les he dicho ni que voy a ser lo más imparcial posible, ni que voy a ser lo más objetiva posible, porque eso es imposible. En mi caso, que soy una mujer bastante subjetiva y bastante emocional y bastante sensible y que me duelen las cosas, jamás van a encontrar a una persona tibia y una persona totalmente neutral. Pero esa prensa que está diciendo, invitados todos los que van en contra del correísmo y que son los culpables. De que haya llegado un banquero incapaz a la presidencia, esos son los que tienen que, que mirar. Los que tenían seguridad, los que se quejaban porque el carro no tenía aire acondicionado, ¿cómo es posible? Y tenían seguridad y mientras tanto se mataban eh, periodistas en otro lado. A esos pilas, aquí en Ingobernables, invitados todos, todas y todes. Los precandidatos, los candidatos a la presidencia. No importa si está en contra del correísmo, no importa si está a favor. No importa si está en el medio, no importa si es de Pachacuti, Izquierda Democrática, Revolución Ciudadana, el PSC, usted está invitado porque lo que hay que hacer es hablar, porque la comunicación también es necesario democratizarla. Y aquí estamos en Ingobernables para hacer eso, para que usted saque sus conclusiones, para hacer preguntas, para que usted conozca quiénes son los candidatos, para que esto usted lo pueda poner también cuando llega la papeleta y poder decidir. Aquí, aquí, aquellos que dicen que la objetividad y no sé qué y están solamente recibiendo invitados de una postura ideológica, aquí están invitados absolutamente todos a ingobernables. Tenemos que seguir haciendo esta comunicación, hay nuevas personas que están donando, eh, si los ponemos por favor, porque creo que sí merecen que aparezcan, Bonnie OP también donó eh, y Alex Díaz acaba de donar a recuperar la patria, dice Marco Romero, Lourdes Bastidas, genial programa, PRIS Muñoz, eh, ay PRIS, no, 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 tranquila PRIS. Yo estoy mejor que en Ecoavisa, aquí es una maravilla de programa y aquí es donde puedo hablar y aquí es donde, mira, más de 8.000 personas me siguen, tranquila, Pris. No, tómese un antiácido y continúe, continúe con la fuerza esa que usted está poniendo ahora en los comentarios y continúe, que hay que sacar al país adelante. Eh, este es mi país también. Andrés Arauz dice, presidente, Carmen Romero lo menciona, Mario Vázquez, Alondra, qué buena entrevista, excelente. Gracias, Armando Chacón. Eh, no puedo leer tu comentario, pero confirmo. A recuperar la patria, todo todito cinco, dice Marco Romero. Eh, Servio Zambrano eh, acaba de donar también. Mercedes se eh, está escribiendo desde Yaruquí. Qué lindo, qué lindo que nos esté escribiendo. Fabián, felicitaciones a Londra, gracias por donar. Yo también apoyo, dice Marcos Izquierdo, Verónica Arrey, quiero leerlos a todos, absolutamente todos que se han quedado. Hasta acá, una sola vuelta, dice Jorge Ávila. Ahora es el momento de recuperar la patria. Daniel, Merci, Miguel Ángel, Quispe, Víctor Cáceres, a todos ellos, gracias, gracias. Eh, en Facebook también, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Tenemos que mover muchísimo Facebook, pero gracias a ellos que nos están viendo, más de 200 conectados. Y aquí en YouTube, repito, más de 8,500 conectados. Eh, ahí está de Facebook, gracias por donar, eh, dice desde Machala. Jason Alexander Quesada. ¿También? ¿Hay alguien más, Isaac? ¿En Facebook? ¿No? Pues gracias. Este dinerito que usted nos está donando, yo sé que lo sacan de su bolsillo y que es también bastante difícil eh, por la situación que vivimos y no sabes cómo se lo agradecemos, porque eso significa que nosotros podemos seguir, 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 seguir haciendo esto. Sí, ya vi, haciendo esta comunicación. A recuperar la patria, nunca más un banquero presidente, dice Juan Benavides. Esperemos que se, que se aprenda. Juan Benavides que acaba de donar. Esperemos que se aprenda. América Zambrano, excelente programa. Alondra, felicitaciones. José Hidalgo, pilas, pilas, pilas. Lazo se está llevando la riqueza del país. Rocío Tito. Alondra, felicidades. Eh, bello programa. Gracias. Ahí están los trolls que están apoyando. No importa. Saludos a ellos también. Saludos, señorita Santiago. Así me decía la profesora de matemáticas. Eh, está Rivera. Rivera acaba de donar. Señores, que me tengo que ir, pero, pero, pero yo les agradezco muchísimo. Rivera acaba de donar, Isma eh, González también acaba de donar. Eh, gracias por todo eso. Todavía tenemos 6.000 conectados y saben que vamos a seguir un poco más, ¿por qué no? Vamos a seguir un poco más hablando. Homero Coronel, felicidades a Londres, excelente periodismo. Van a salir sus nombres también, están saliendo poco a poco. Y la verdad es que creo que fue una entrevista bastante interesante. Yo no sé ustedes, ahí me comentan mientras yo estoy conversando. Y ustedes no vieron un Andrés un poco diferente, ¿no? Yo creo que en la primera, en el 2021 también se lo vi un Andrés un poco más pausado, eh, tenía seguridad, pero no tanta como la que vi yo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Eh, igual, ojo, él lo mencionó, él está dispuesto y ni siquiera es como candidato, él se ve presidente y está esperando también que llegue, eh, que se confirme dentro de las bases, eso hay que esperarlo. Y además les voy a decir una cosa, no se sorprenda de que mañana digan que no, que no va Andrés Arauz y va Pepito Pérez. O sea, no se sorprenda y bueno, si usted quiere apoyar a Pepito Pérez, adelante. Pero igual creo que es una una, una figura que en el 2021 también se realizó una buena campaña y digamos que, que, que lo que mencionaba el Quique, que todo lo que se realizó en contra de Andrés, todo este marketing que se realizó en contra, un marketing sucio, una publicidad bastante sucia, es lo que de alguna forma también hizo ganar al banquero, porque en realidad competencias no tenía ninguna, nombres no tenía ninguno, o sea, eh, y realmente eh, eso sucedió. Brian Intiago dice, gracias por donar, eh, no, gracias por donar, <laughs> me retracto, al parecer veo un Arauz con más carácter, la entrevista me convenció, me gusta el perfil de Sandra Naranjo dentro del binomio de la RC, ahí está, algunos nombres que están sonando. Eh, y, y bueno, yo lo vi un poco, un poco más, más fortalecido Así que vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a ver qué es lo que sucede Dice, no queremos otra constituyente, dice Grey Sánchez Por eso esa pregunta como que me agarró un poco como fuera de base Como, a ver, Asamblea Constituyente o Montecristi Pero vamos a ver cuáles son sus propuestas Vamos a ver cuáles son sus propuestas eh, Macarena dice, sí, Alondra, muy fuerte el Andrés y nada, se están perfilando y hay precandidaturas. Hoy yo vi un video, pero que es para, para morirse de, de la vergüenza y de la risa, eh, a uno de los precandidatos con, con un bombo cantando, como haciéndose el revolucionario, que, ojo, él empezó siendo de izquierda, y por supuesto, por eso decía, el más bailarín de todos, incluso incluso más bailarín que uno por ahí que conozco, eh, que ha apoyado a Lazo, y ahora, bueno, se va a la María Paula Rómulo lo respalda, es una vergüenza, pero bueno, ahí ustedes, ustedes les toca decidir. Yo, la verdad, no me voy a poner en, en, a discutir porque mañana me inventa cualquier cosa, imagínense, tengo que, tengo que defenderme de todos esos inventos. Así, así está la cosa. Jan Topi, también no se dejen conversar, digo yo, eh, hay que saber dirigir un país, pero voy a invitar a Jan Topi que venga para acá para conversar. Me parece que es un, un tipo interesante, que hay que conocerlo, que hay que saber de dónde viene. Eh, y sobre todo hacer algunas preguntas que están rondando por ahí también en las redes sociales de su pasado. También el Jacu Pérez dijo: Vamos de nuevo, vamos de nuevo, porque ahora ya no tenemos un banquero y vamos a ver si el CNS pone pilas esta vez y, y, y me dejan pasar a la segunda vuelta. Eh, Alex Díaz, Pedro Granja debe ser apoyado por la RC. Pedrito, hay que ver, hay que ver, porque los cuadros si lanzan Andrés Arauz, Pedrito dijo que sí podía apoyarlo. Así que eh, la cuestión es que haya esta unión también. Y que se pueda sacar adelante. Las teorías conspirativas del Kike dice: bueno, vamos a ver si ya Topic es una especie de señuelo para, para lanzarlo y después ya no, pero ya se rompió toda la cuestión. Vamos a ver qué sucede. Y, y nada, señores, yo les agradezco muchísimo. Eh, Déjenme responderle a alguien por aquí, se me perdió. Macarena, así mismo, ese mismo que usted ha mencionado, ese mismo, el otro bailarín. Eh, claro, Fernando decía que era de izquierda. Eh, dice Andrés Arauz, aparte de presidente también es excelente ministro de economía. Y bueno, muchísimos comentarios hasta ahora. Compartan, compartan estos en vivos. compartan todo el contenido que tenemos en Ingobernables. Recuerde que ayer estrenamos una entrevista que para mí fue maravillosa con Fernando el Rincón. Y algo que yo decía en la entrevista que yo desde chiquita cuando veía CNN cuando estaba aquí, por supuesto en Ecuador, lo veía Fernando y decía. Mira cómo habla y cómo responde y no sé qué. Y me parecía de alguna forma atractiva esa forma. Y bueno, lo entrevistamos, me, parece un, me pareció un ser que nos dio su espacio, nos dio su tiempo. Y, y es muy bonita la entrevista. Es una clase de periodismo también y quiero que ustedes la compartan, quiero que la vean, quiero que la envíen a sus amigos. León Guzmán dice desde New York, eres un excelente periodista, Alondra. Y Ecuavisa, hay un café con JJ, se perdieron de tu talento. Aquí gran apoyo a la RC5, hasta la victoria siempre, compatriotas, carajo, dice. Muchísimas gracias eh, por eso. Pero mientras unos pierden, otros ganan. Y aquí estamos en Ingobernables, señores. El mejor canal para uno ser eh, quien quiere ser, para uno hablar lo que necesita hablar. Y, y, y aquí estamos. Siga Ingobernables, necesitamos que se suscriba. Mire que desde que empezaron. Ya vamos 78.500 y empezamos con 78.200, creo. Así que necesito que se suscriban. Suscribirse es totalmente gratuito. Cuando usted pone suscribirse, lo que va, va, va a pasar es que también usted se va a poner alerta de todo el contenido que tenemos porque se lo van a enviar al mail. Unirse es que usted puede pagar eh, 5,99 al mes la suscripción de primera cita y la de membresía de ingobernables 9,99 al mes también ponle like ahora mismo, si hubo 8 mil conectados y hay 3 mil likes nada más, mire que me voy a enojar, ponga like en este momento y comparta. Yo me tengo que ir eh, agradeciéndole, eh, gracias a ustedes, Denise Campo Verde acaba de donar, <laughs> muchísimas gracias por eso, acaba de donar eh, y gracias a los comentarios tan maravillosos y tan lindos. Miren, yo les voy a decir una cosa, eh, muchas veces este ejercicio del periodismo es, digamos no ingrato porque yo he recibido mucho cariño de la gente pero muchas veces eh, es cansado y tú recibes eh, tienes que prepararte tienes que hacer un, es apasionante pero pero a veces no recibes digamos eh, eh, la emoción de otras personas o están los troles o están destinados a silenciarte y eso a mí nunca me ha me ha determinado mi mi labor eso nunca ha determinado mi labor y siempre voy a seguir hablando y sobre todo en estos momentos cuando yo cuando ya se terminó la entrevista con Andrés Arauz y yo sigo hablando con ustedes, y todavía hay 5.000 personas conectadas escuchando mi comentario y comentando en el chat, para mí es un, un valor, pero ustedes no tienen idea. No tienen idea. Para mí es realmente lindísimo que usted nos esté escuchando. No importa si está de acuerdo conmigo o no, le juro que yo hablo para todos. Eh, Patia Álava, saludos Londra, ya estoy siguiendo su canal, muchísimas gracias Freddy Llanes también acaba de donar Fernanda Paredes Gracias a ustedes por seguirnos, gracias a ustedes por darme la oportunidad Yo sé que soy cubana y yo sé que eso molesta muchísimo Molesta porque hay algunas personas que dicen ¿Cómo puede ser cubana y hablar desde aquí? Este es mi país Mañana si yo regreso a Cuba y tengo que hacer periodismo desde allá Pues lo hago desde allá Pero este es mi país El que me vio crecer desde los 13 añitos, yo voy a cumplir 32 el 10 de junio, desde los 13 añitos donde me he enamorado, donde he estudiado, donde he crecido, donde he, he sido periodista, donde he sido actriz, donde me he peleado, donde me he fajado, como dice mi mamá. Y aquí está toda mi familia, entonces este es mi país y yo siempre voy a, mientras ustedes me lo permitan, yo siempre voy a seguir realizando esta comunicación y por eso les agradezco, les agradezco a todos ustedes. Dice Adolfo Cárdenas Alondra, presidenta, tampoco así, espérese Adolfo. Déjeme todavía seguir haciendo periodismo. Quién sabe después. Quién sabe después. No, mentira. Vamos a ver. Saludos a Londra de Chone, Tiene una nueva seguidora. Gracias. Muy querida y respetada Londra, por favor. No, no. Bueno, ahí me está diciendo lo de todos, todos, todos. Amigo, esto es para todos y todas. Así que no se preocupe y no, y no pasa nada. Se respeto. ¿Quién preguntó? ¿Qué cosa, Isaac? Ah, Augusto Hernández y la gatita. Les cuento que la gatita hoy la esterilizaron y está en el veterinario, se quedó toda la noche ahí eh, para que la cuiden, porque está todavía con la anestesia. Yo la fui a ver en la tarde, pero ya le tocaba esterilizarla, porque ustedes, si, si pusieron atención a los en vivo, le escucharon a esa gata por ahí desesperada y, y nada, es mejor esterilizar a los animalitos, se protege muchísimo. Y si usted encuentra un animalito también en la calle y lo puede rescatar y lo puede llevar a un lugar para esterilizarlos, mejor, porque así no hay más animalitos abandonados, ni perros, ni gatos. Y creo que es muy importante hacer eso. Hay muchos perros y gatitos abandonados. Y no es justo también, créanme que una sociedad también se mide por cómo se trata a los animalitos. Así que la Waki, la Waki estará con nosotros próximamente eh, cuando ya esté mejorcita y aquí la verán en este estudio. Marina Santillán, ¿cuál es esa moneda? Marina, ¿cuál es CPL? ¿Cuál es esa moneda, Marina? Eh, Colombianos, no, no creo que sea peso colombiano. Si alguien sabe cuál es CPL, cuál es esa moneda, adelante. Pero señores, están, están donando de todas partes. Eh, déjame ver, dice: saludos de Santiago de Chile también a todos mis migrantes. Un saludo para ustedes, dice Nelson Aldaz de Santiago de Chile. Eh, no me conecté con Nelson para verte a ti a Londra dice <laughs> a Nelson un saludo porque sé que también está en vivo vayan para allá pero cuando yo termine y acaba de hablar y acaba de enviar un mensaje bien bonito sobre la entrevista que hicimos ayer con Luis Chonillo y acaba de desearme los, mucho cariño mucho cariño le tengo yo a Nelson y él también me tiene mucho cariño y eso es muy importante apoyarnos así que vayan con el pilluelín también ya nosotros vamos a terminar peso chileno peso chileno gracias por esos pesos chilenos qué bacán qué lindo Nada, eh, gracias. Me tengo que ir. Eh, y no me quiero ir, pero me tengo que ir. <laughs> Compartan la entrevista y nos vemos. Estén pendientes, Ingobernables. Si no se suscriben, no pueden estar pendientes. Estén pendientes, Ingobernables, para que sepan cuándo viene el otro en vivo. La próxima semana tenemos un enlace en vivo con Aquiles Álvarez para hablar sobre los primeros 15 días en Guayaquil. Pero esta semana también nos vamos a seguir moviendo. No se pierdan. No les anuncio si mañana, pero estén pendientes. Siempre la programación es a las 8 de la noche. 8 de la noche. Usted conéctese a ver qué hay. Y síganos en las redes sociales. En Instagram, Alocuba y en Instagram, Ingobernables. En TikTok, Ingobernables Y en TikTok, Cubalondra. Y en Twitter, Cubalondra también. Síganos en todas las redes sociales. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo. Muchas gracias. Repito: Instagram, Alocuba. A lo Cuba y el de ingobernables, ingobernables, ese. En TikTok, cubalondra, cubalondra, y el de ingobernables, ingobernables, ese. Y en Twitter, cubalondra. Ahí se van a enterar de absolutamente toda la información que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en otro En Vivo, en otra primera cita. Muchísimas gracias de nuevo, los quiero muchísimo.